Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la noche del cine clásico en el Cinemanicomio. Y si esta es la noche del cine clásico es porque estamos en El fantasma y la señora Muir, ni más ni menos que con Nuska, la dama de las puñetas. Muy buenas noches, Nuska. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches, espectadores. Mira que te gustó la bromita de los huevos y ya la vamos a tener hasta en el sopra. Pero bueno. Hombre, es que si Frusna es el ínclito, el prodigioso, el de los dedos vertiginosos, tú a partir de ahora vas a ser la... Bueno, a partir de ahora. No, desde hace ya un rato eres la dama de las puñetas. Exacto, llevamos ya unos cuantos programas siendo la dama de las puñetas. Pero bueno, me parece bien, me parece bien. Me has dicho cosas mucho más ofensivas. Así que... Desde luego, desde luego. Y porque la gente no escucha lo que decimos en el off the record, mejor. Justo antes de empezar. ¿Te das cuenta, Nuska, que de golpe me cambia la voz? Y cuando dice el doctor, estamos dentro, hoy tenemos al doctor a los mandos técnicos, como siempre, y es el autor de este layout maravilloso. De hoy digo, hola, muy buenas noches, y ya me cambia la voz a voz de locutor rijoso, un poco. Total, total, es verdad. La pones como más grave, como más de señor importante, de señor que sabe. Sí, verdad, verdad. Yo es que tengo a Rosalía aquí al otro lado de una ventana y me escucha hablar el fuera de micro y de golpe me oye, hola, muy buenas noches, y ya es otro tono. En fin, hoy además habéis presenciado el momento de maquillaje y peluquería sí. en esta casa. Nuska, qué moño, o sea, ahora te gustan los moños, Nuska. No, yo siempre, o sea, yo muchas veces me pongo un moño, sobre todo para ir a trabajar, porque soy muy nerviosa y estoy todo el rato tocándome el pelo. Pero claro, es que aquí me daba vergüenza, porque claro, si ya teníamos un moño, competir con el tuyo era complicado. Pero debo reconocer que es que hoy tengo el pelo un poco sucio. Y no me gusta nada tener el pelo sucio, porque me pone muy nerviosa. Pero es que hoy no me ha dado tiempo a lavármelo antes del programa, porque he venido al gimnasio y digo, no me lavo el pelo porque no me da tiempo, me he duchado yo. No soy bugarrilla, o sea, bien, me he duchado. Y entonces, en ningún sentido de la palabra, ¿vale? Y entonces me he puesto el moño y he dicho, pues para adelante, sin miedo al fracaso, aunque tenga que competir con tu moño. Aunque yo creo que el mío es más grande, como pueden observar nuestros queridos espectadores, yo creo que el mío es más grande. Mira, es que ese meñito es... A ver, por favor, a los espectadores a los que quiero saludar, voy a bajar el micro, a los que quiero saludar, decid si sois Team Moño Dani o Team Moño Nuska, almohadilla. Moño Dani o almohadilla, mono Nuska. Pero esa estás folclórica, estás con la peineta detrás. El tamaño, para ver el tamaño. No, pero sabes que mi mano es más grande porque sabes que la mano es proporcional, Nuska, a un montón de cosas. Al moño. Claro, al moño. Entonces mi mano es más grande y esto, claro, en fin, salgo perdiendo. Mira, muy buenas noches a todo el público y a Jorge Koski, sin cuya ayuda... Bueno, iba a decir, hoy no se podría haber hecho el programa. Estoy mintiendo. O sea, se hubiera hecho igual, pero el programa saldría peor porque él se ha tomado la molestia de fotografiarme un montón de páginas de su libro Team Puñetas, Team Nuska, en fin. Muchas gracias, chicos. De su libro, el libro de Juan Tejero sobre la biografía de John Wayne, me ha mandado un montón de fotos del capítulo correspondiente al Hombre Tranquilo, que son además un formato muy manejable para luego pasar a texto y hacerme la chuletilla para el programa. Y aquí tenía las 15, 16 fotos que se hizo y he sacado bastantes historias de ese libro. Así que Jorge Koski, muchísimas gracias y tenemos una comunidad que te mueres, Nuska. Qué guay, muchísimas gracias por la colaboración. Sí, sí. Mira, si te parece, vamos a empezar porque hoy hay mucha plancha. Hoy hay mucha información sobre El Hombre Tranquilo. Hoy tenemos cositas, exacto. Y es una película que da de sí. Salimos de La casa en la sombra, de la que casi nos ponemos a hablar tú y yo de las vacaciones del año pasado. Menos mal que sacamos ahí siempre materia de cualquier cosa. La casa en la sombra es lo que el viento se llevó al lado de Sherlock Holmes contra Moriarty, también te digo. Bueno, no me acordaba de esas, ¿verdad? Sherlock Holmes contra Moriarty fue duro, es verdad. Es verdad, pero estuvo muy guay. Quedaron dos programas muy buenos, quiero decir. La verdad es que yo, por ejemplo, desde La casa en la sombra quedó muy bien. Es un programazo, A mí es uno de mis favoritos, la verdad, La casa en la sombra. Bueno, siempre sacamos material para hablar de las películas, que eso es sorprendente, porque sacar material de esta película o de lo que el viento se llevó realmente puede hacerlo cualquiera. Puede sacar un programa de 2 horas cualquier persona. Lo estábamos comentando antes. Yo es que creo que es una de las películas de las que más información he encontrado en Internet, de todas las que llevamos. Es que hay muchísimo escrito sobre ella. Aquí la ofrecemos bajo nuestro prisma personal, exacto, y con nuestros filtros. Claro, exacto. Eso es otra cosa. Nosotros ofrecemos lo que otros no pueden. Exacto. Entonces, te voy a contar cosas que pasaron en 1952 para que tú me digas si fue un año bien o un año regulinchis. Dios mío, vale. El anterior creo que fue regulinchis, el del anterior programa. No me habían gustado. No, yo decía que era regulinchis y tú dijiste que bien. Ah, vale, ya no me acuerdo. Creo que te lo estás inventando un poquito porque yo no creo que te acuerdes. Haces 20 programas a la semana. Pero bueno, sí, es verdad, hablo en demasiados sitios a la vez, pero en fin, aquí seguimos, Nuska. 1952, el 6 de febrero, Nuska, en el Reino Unido, Isabel II asciende al trono, tras fallecer su padre Jorge VI. Esto es un datazo, ¿eh? Esto... Hasta desde ayer estuvo, ¿eh? Hasta que dobló la servilleta. Sí, y estamos a un paso de la República, porque vete tú a saber lo que está pasando en la monarquía británica. Pero es que no queda nadie, o sea... Madre mía, yo creo que hay una piedra radiactiva debajo del Palacio de Windsor o algo, porque es que no es normal cómo están cayendo todos como moscas. Pero que la Meghan Markle les hace vudú. Puede ser también, ¿eh? Ojalá Meghan Markle quede de reina británica, enviude y se case con Froilán. Dios. Y podamos unir los dos imperios. O sea, al principio estaba diciendo no, porque yo no soy nada de Meghan Markle. Las beneficias. Que viene pronunciado, pero es que unirle con Froilán, ojo, es que todo mejora con Froilán, es como el bacon o como el chocolate, todo lo mejora. Todo lo mejora, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vale, te lo compro, ojalá. 10 de marzo, en Cuba, el general golpista Fulgencio Batista encabeza un golpe de Estado contra el presidente democrático Carlos Prío Socarrás. Batista accedería al poder. Y después de Batista, pues llegaría Fidel Castro con la revolución aquella que hizo desde las montañas. Y ahí seguimos. También mola este dato, también mola. Vale. Me está gustando este año, ¿eh? Este me gusta mucho a mí, Nuska, porque el 1 de mayo, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Evita Perón pronuncia su último mensaje ante el pueblo porque fallecerá de cáncer el 26 de julio de este año. Ese es el discurso que Andrew Lloyd Webber convertiría en Don't Cry for Me Argentina. Vale. Dios, es que todavía tengo que ver la película. Es maravillosa, Nuska, maravillosa. Cuidado, no me la pongo estos días porque mañana tengo unos cuantos días de vacaciones. Cuidado. Porque es Dale que duro. Lo que pasa es que luego se me olvida cuando termino los programas, pero es que me la recomiendas tanto. Bueno, pero tanto maravilloso. Este año está prometiendo mucho, ¿eh? Mucho, Más, dame. Mira, es que no puede ser mejor, Nuska. 28 de junio en Long Beach, California, se realiza por primera vez el certamen moderno de Miss Universo. O sea, Luis María Anson probablemente ya fuera jurado de aquellas en el certamen. Claro, tú es que Luis María Anson no te suena probablemente. No sé quién es. Me he reído por seguirte la broma. Pero fue uno de los directores de ABC, luego fundó La Razón y era un señor, yo creo que sigue vivo, un señor bastante rijoso, que iba también de jurado a todos los certámenes estos de Miss España. Vale. 19 de julio, inauguración de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y 7 de octubre se inventa el código de barras, Nuska. Es un datazo. ¿Cómo que bueno? Es un datazo. ¿Por qué? ¿Eres fan de los códigos de barras? Bueno, súper fan. Yo es que, a ver, os voy a confesar una cosa. Cuando voy al supermercado... Ojalá te hubieras tomado uno y ahora se levanta la camiseta. Oh, estaría guay. ¿Tú siempre vas a qué? Cuando voy al supermercado siempre voy a la caja automática para no tener contacto con otros seres humanos. Porque qué horror, pues yo estoy súper en contra de esa mierda. Estamos destruyendo puestos de trabajo. Porque las cajas automáticas se fabrican solas, ¿verdad? Bueno, bien, vale, pero es que las otras cajas también tiene que fabricarlas alguien, no me vengas con eso. Pero si vas a otras cajas corres el riesgo de que gente te dé conversación. Dios, qué asocial eres. O sea, eres un monstruo maldito. Pero totalmente, totalmente. Bueno, nacimientos. Y entonces, tu hobby los viernes es ir a las cajas automáticas y buscar el código de barras. A las cajas automáticas y les hablo yo, les doy conversación yo. Les digo, ¿qué? Mucho trabajo hoy, ¿no? Les digo, ¿a qué hora sales? ¿Qué haces luego? Le digo a la caja automática. En fin. 3 de enero. Nace Esperanza Aguirre, política española. Madre mía, es que este año solo no para de subir, ¿eh? Es añazo, ¿verdad? O sea, es que qué año, joder, o sea. Y luego también se rodó El Hombre Tranquilo, pero eso ya... Bueno, o sea, ya está, o sea, podemos finalizar aquí el programa, ya está. Mejor año ever. Ya es mejor que el de Sherlock Holmes contra Moriarty. Hombre, hombre. 4 de marzo, Umberto Tozzi, cantante italiano. ¿Te gusta Umberto Tozzi? Sí, creo que he escuchado algo de él. Espera, vamos a ver. Es Gloria, Gloria, cantas en el aire, Gloria, sí. Y luego, sí que me gusta. Amo, esa me encanta. Esa es Umberto Tozzi. Ah, a tope con Umberto Tozzi también. A tope. Vale, a mí en general los cantantes italianos me gustan. Es que el acento italiano tiene algo. ¿Eres de Franco Battiato como yo? ¿Qué? Vale, bien, vámonos a lo siguiente. El italodisco de los 80 a mí me vuelve loco. 21 de mayo, a ver si sabes quién es. Mr. T, actor estadounidense. 21 de mayo, no sé, que es además mi cumpleaños también, o sea, wow, que nació el mismo día que yo, Mr. T. Si yo te digo el equipo A, Nuska, ¿te suena el equipo A? Sí, me suena la intro esta de un hombre con el pelo blanco y un puro y un negro muy fornido. Ese es el negro fornido, ese es Mr. T, el negro fornido. Ya sé quién es, sí. Jo, es que yo creo que cuando era pequeña lo echaban en la tele, no lo recuerdo, o sea, pero de hacer zapping. No, sí, pero seguro yo no la he visto en algún canal de estos, sí. Dice Jorge Koski, me he imaginado la caja automática llamando a seguridad para que echen a Dani. Bueno, no voy a decir que no haya sucedido. 7. Nuska busca un centro de gravedad permanente, dice Carol CRO. Total. 5 suscripciones y canto Cerco di Gravità. 7 de junio, Liam Neeson, actor norirlandés. Bien. 4 de julio, Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Yo creo que Uribe era a finales de los 90, primeros de los 2000. El 8 de agosto, Jostein Gaarder, escritor noruego, y a lo mejor esto no suena mucho, pero Nuska, para mi generación, fue supergeneracional, un libro que se llamaba El Mundo de Sofía, que era una... No me suena de nada. Una especie de novelización de la historia de la filosofía. Y entonces lo leímos muchos en su época, Jostein Gaarder. 16 de septiembre. Denso. Bueno, era denso, pero te permitía... entender ciertas cosas de un modo muy simplificado. Cuando eras adolescente era un tocho de libro, o sea, no te creas que era una cosa tal, era un tocho de libro, pero estaba muy bien explicado, un libro de estos pues que tuvo éxito en su momento. 16 de septiembre, Mickey Rourke, actor estadounidense. Sí. 7 de octubre, original. Vladimir Putin, presidente ruso. Y 5 de noviembre, y esta no la vas a conocer, Nuska, y es otra cosa muy generacional, Teresa Rabal, actriz española, hija de Paco Rabal, y popularizó el veo, ¿qué ves? Una cosita, eso es Teresa Rabal. Muertes, 18 de febrero, yo estoy por guardar un minuto de silencio en este canal, porque el 18 de febrero fallece don Enrique Jardiel Poncela. Ay, a ti te gusta muchísimo. Me encanta, uno de los autores fundamentales en la literatura del siglo XX español. El 6 de mayo, María Montessori, pedagoga y médica italiana. El método Montessori. Ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Sí, en educación se ha puesto muy de moda. El otro día unos amigos estaban discutiendo si era bueno o no, era bueno y no sé qué. Y van a sacar este año una película. Ah, sobre Montessori. Sí. Que lo vi el otro día, bueno, vi el otro día en próximos estrenos, porque de vez en cuando me meto en Film Affinity para ver próximos estrenos y van a sacarla, no me acuerdo cuándo, pero meteros porque en este mes o en el que viene. Vale, bueno, interesante. Novelas publicadas este año. Ernest Hemingway publica El viejo y el mar. No la he leído, ni he visto la peli. A mí me gusta mucho, yo solamente la he leído, no he visto la peli, pero me gusta mucho. Es lo único que he leído de Hemingway y me sorprendió, para bien. Samuel Beckett, Esperando a Godot, que es una obra de teatro que parece insoportable. No la he visto. Fíjate, viendo yo un Esperando a Godot, aquí en Vigo, hubo el descanso y recuerdo a la gente viéndonos entre nosotros diciendo, esto se ha acabado. Podemos irnos ya. Podemos pedir que nos devuelvan el dinero. Sí. Para el que le guste, es una obra maestra, evidentemente, pero bueno, mira, esto te gusta mucho, Patricia Highsmith, Carol. Sí, es así. Bueno, pero no lo he leído. Nah, yo soy muy de Highsmith, pero justo Carol no la he leído. Y la peli de Carol no me entusiasma tampoco. Uy, a mí me encanta tantísimo. Es una cosa que no entiendo, cómo nos puede gustar a Fincher a ti. O sea, para mí creo que es el último gran drama romántico que se ha rodado en Hollywood. Ojo a lo que digo, ¿eh? Cuidado. Que son palabras mayores. Y John Steinbeck publica Al este del Edén, que no he leído. Yo he visto la película. He leído cositas de Steinbeck, me gusta bastante Steinbeck, pero Al este del Edén no. Y he de decir que la peli a mí no me gusta. A mí la peli tampoco. Vale, vale. Y A.S. Douglas crea OXO, el primer videojuego de la historia. ¿Y por qué se llama OXO? Porque es un 3 en raya. ¿En el 51? Oye, ya hace años. 52. Es un 3 en raya y es círculo, X, círculo, OXO. Ay, pero se llama OXO. Anda, qué gracia, 52. Oye, pues esa película, esa es pregunta trivial totalmente. ¿Verdad? Y se funda la empresa promotora de la lucha libre profesional, la WWE, que en mi época, pues, el pressing catch aquí fue muy importante y conozco un montón de gente. Saludo a Carlos Tresandi, que es súper fan de la WWE, que para mí estos son parecidos a los del Panda, estos, a Arena, WWF o como se llame esto, yo me los confundo siempre. Yo no tengo ni idea, yo me acuerdo que cuando yo era joven, bueno, cuando era más joven todavía, 16 años, una cosita así, se puso también de moda lo de la lucha libre, que no sé si es lo mismo. Sí, sí. El pressing catch es lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mis amigos le levantaban de madrugada, lo grababan a verlo, se volvieron muy locos. Yo siempre he sido un hombre heterosexual pésimo en ese sentido y me han interesado cero esas cosas. Y en todos, cariño. O sea, tu masculinidad está dependiendo de un hilo. Pero yo estoy muy bien, ¿eh? Puede ser, puede ser. Yo sé que me he quitado la diadema. Bueno, Nuska, entonces yo quiero preguntar, bueno, ¿año qué? Año bien, ¿no? Año bueno, año bueno. Hemos tenido Carol, hemos tenido obra de Steinbeck, hemos tenido obra de Hemingway con El viejo y el mar, que probablemente sea su obra más reconocida. Los fallecimientos han molado, también los nacimientos. Nada, me ha encantado. El 52 es añazo. Yo creo que es de mis favoritos por ahora, ¿eh? Oh, fíjate, yo sé que no había nada de los Beatles. Nunca lo hay. Ahora, o sea, ahora me echas en cara que nunca lo hay, cuando antes me echabas en cara que siempre lo había. Pues claro, porque ya dije, ay, pues me hace gracia esto, invéntate datos de los Beatles en todas y no me has hecho ni caso. Y mira que te inventas datos, majo, que como tuviéramos que contrastar todo lo que dices, no sé yo, pero nada, de los Beatles no te puedes inventar nada. Ya, es un desastre, como mi masculinidad. Nuska, ¿cuál es tu primer contacto con El hombre tranquilo? Pues, como muchísimas veces que os digo aquí, por una colección de un periódico, por quien la regaló el mundo hace 1000 millones de años, no sé cuándo, o sea, no lo sé, no os puedo decir año exacto, pero yo que sé, tendría 15 años, 16, una cosa así. En estas películas de cartón, o sea, de que te venía el periódico y te venía en un cartoncito el DVD. Y entonces todos los domingos por la tarde me ponía la película que el domingo regalaba el mundo. Y entonces ahí fue cuando la vi por primera vez. No os puedo decir, es que para eso soy horrible, no soy como Finchi como tú, pero tendría yo pues 15 años, 14, hace muchísimos años que vi El hombre tranquilo por primera vez y la he visto muchas veces, o sea, esta es una película a la que he vuelto recurrentemente. ¿Y tú, Dani, cuál es tu primer contacto con El hombre tranquilo? Pues siento, está muy bien la pregunta, Nuska, gracias por preguntarlo. Siento ser todo lo contrario que tú, pero te lo puedo decir, el 5 de enero de 2004 es el día que yo veo El hombre tranquilo. ¿Y por qué lo sé? Pues porque José Luis Garci, la gente de Qué grande es el cine, la eligen para la Noche de Reyes. Vale. Y esa Noche de Reyes en la que yo tenía 22 años y tenía novia desde hace 4, en vez de irme por ahí de fiesta y a beber y tal, en una de esas cosas de mi masculinidad completamente regu, decido pasar esa Noche de Reyes viendo, en compañía de José Luis Garci, Oti Rodríguez Marchante y Juan Manuel Lamet. O sea, era la mejor compañía para alguien de 22 años. También te digo una cosa, yo no he salido nunca a la Noche de Reyes, me parece una noche muy familiar y me parece una noche que yo que me gusta estar en mi casa con mi familia, ahora con mi novio, pero antes con mis padres, viendo una película. Yo la Noche de Reyes nunca salgo, es roscón y peli en casa. Pues ese fue mi plan. y tenía la sensación, cuando la vi, de que debería gustarme más de lo que me había gustado. Y entonces aproveché este revisionado para decir, seguro que ahora me gusta más de lo que... ¿Es la segunda vez que la ves? ¿No habías vuelto a ella? Es la segunda vez que la veo, no había vuelto a ella. Porque tampoco me entusiasmó. Te llamaba, claro. Y volviendo a verla, vuelvo a sentir lo mismo, que debería gustarme más de lo que me ha gustado. Dicho lo cual, esto yo siempre me gusta aclararlo. Una cosa es que mis gustos sean una mierda y otra cosa es que la película no sea una obra maestra. Evidentemente, la película es una obra maestra y el que está equivocado probablemente sea yo. Y no digo que no me guste. Creo que es una película estupenda que transmite pues un montón de felicidad y es un sitio feliz en el que estar. Pero te lo decía antes, Nuska, creo que tengo 10 películas de John Ford que me gustan más. Y esta película suele estar en el top 5 de la filmografía de Ford para un montón de gente. No, no, para mí sí que lo está, ¿eh? Lo que pasa es que esto, bueno, esto es, básicamente vamos a repetirlo como os estaba hablando antes, porque casi no hemos sido ofensivos antes de empezar el programa, para variar, hemos estado hablando de cosas serias. Creo que es una película muy subjetiva y todo, y esto es una cosa muy extraña que digo, dado que todo el cine es subjetivo, pero es que creo que la grandeza de esta película está en esas sensaciones que te genera al verla. Yo cuando veo esta película tengo la sensación de que John Ford nos regala un pedacito de él. Sí. Y teniendo en cuenta lo duro que era John Ford, que me regale esto alguien como él, me parece algo muy especial. Y me hace muy feliz la película. Entonces, si tú no conectas con la película de esa manera, entiendo que no te guste tanto. Porque realmente, desde un punto de vista puramente de la trama, de la relación romántica, me parece un poquito peor que otras películas de John. ¿Qué pasa? Que a mí me hace muy feliz. Entonces, por eso yo sí que la situaría en el podio. Pero claro, yo creo que es la relación personal que tengas tú con ella. Sí. Entonces, entiendo lo que dices. Yo en el top 5 sí que la metía, pero por lo que te digo, porque es que es verla y ya ponerme una sonrisa en la cara. Me la puse el domingo por la tarde y empezaron esos créditos y dije, es que ya hemos vuelto a Annie's Free. O sea, y me hace muy feliz. Y mira que yo soy muy poquito de humor absurdo, que tú lo sabes. Y aquí tenemos algunos secundarios que rozan ahí peligrosamente las bromas tontas que a mí no me gustan. Pero es que aquí me gusta todo. Bueno, entonces... Bueno. Estupendo, no sé. Estupendo. ¿Qué más le puedes pedir a una película? En el fondo el cine es esto. Exacto. Pero claro, eso me lo genera a mí. Yo entiendo que a una persona que no le genere eso a la película... no le guste tanto, y sobre todo porque creo que es una película que en muchos aspectos ha envejecido regular. Entonces, a un espectador actual, yo creo que le puedes poner perfectamente La diligencia, e igual El hombre tranquilo no. Claro, yo esto me sucede, y ya si vamos a jugar a la herejía, en todos con todas las de la ley. Hay dos pelis de Ford que siento que deberían gustarme más, que son Centauros del Desierto y El hombre tranquilo. Son dos películas que yo me veo antes o disfruto antes, y esto es un sacrilegio, lo sé, disfruto antes El delator o disfruto antes El joven Lincoln que cualquiera de estas dos películas. Esto es una tarita que tengo yo como espectador, pero esto es lo que es, y mentiría si dijera otra cosa. Sí, a mí me pasa un poco con Woody Allen, que te lo digo siempre, de las que he visto y me faltan muchísimas, a mí me gustan las que no le gusta a la gente. O sea, me pones un Manhattan y digo, uy, esto me está chirriando. ¿Cuáles te gustan? La Rosa Púrpura del Cairo me encanta, por ejemplo. Es estupenda. ¿Cómo se llama esta? La de... Ay, es que la vi en teatro también con Luis Merlo, la de que aparece Humphrey Bogart. Sueños de un seductor. Sueños de un seductor. Me encanta. Está la hice yo en teatro también, pero esa es de Herbert Ross. Pues Sueños de un seductor también me gusta. Ah, esa no es de Woody Allen. Bueno, pues esa también, mira, esa la vinculaba con él. Esa me encanta, me gusta mucho Match Point. Yo qué sé, me gustan cosas que, no sé, las que no tratan sobre sus rarezas amorosas de élite newyorkina, esas me aburren. Cuando me hablo de sus problemitas y de sus taras mentales, digo, ay, cuando me cuenta otras cosas además, ahí ya me interesa más Woody Allen. Entonces, bueno, que te guste más o menos una película, no hay problema, o sea, esto es un país libre. Y de todas maneras, Centauros del Desierto, te diría yo, que a mí me pasa lo mismo. O sea, solo la he visto una vez. Y me aburrió mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y no la he vuelto a ver por miedo. Pues estoy deseando que venga Centauros del Desierto, entonces Al fantasma y la señora Muir, para que podamos tener un programa sobre ella, tener ocasión de volver a verla y charlar sobre ella, que siempre está bien. Dice Jorge Koski, una de las mejores películas de la historia, al menos para mí. En cambio, a mi pareja no le gusta. Me ha dicho que diga que es un horror. Y dice Luna Byron, esta peli las primeras veces la vi en una televisión de blanco y negro de casa de mis abuelos. Oh, creía pues que era en blanco y negro hasta color, que la vi en el salón de mis diarios y descubrí que era en color. Claro. Y mira que Ford renegaba bastante del color, pero esta película... Bueno, hablaremos historias. Y tú me decías, Nuska, por ir entrando en la película, que había una sensación de que Ford te daba un trocito de él. Y no solo Ford, sino que fue un proyecto muy familiar y fue un rodaje que tuvo sus más y sus menos. Hablaremos de ello. Pero, por ejemplo, Maureen O'Hara llevó a sus dos hermanos al rodaje y sus dos hermanos interpretan dos papeles en la película. El hermano de John Ford interpreta al viejecito al que le están dando un extremo unción y se levanta de la cama al final. O sea que al final era un rodaje como muy familiar y muy de la cuadrilla de Ford. Sí, además yo he leído que, bueno, está ambientada en un pueblo de Irlanda, que tengo apuntado en algún sitio donde concho se llama, pero bueno, lo busco luego. Y debe ser un pueblico, pues, de estos de mala muerte pequeñajo, y en el que únicamente había, interesante, un castillo. Y todos, que actualmente debe ser un hotel de lujo de la leche. Y estaban todos hospedados en ese castillo y se lo debieron pasar súper bien. Cuando terminaban el rodaje de paseitos por el campo, John Wayne se iba a pescar. Sí que debía haber un ambiente muy bueno entre ellos. Además, como eran ya actores que habían trabajado todos con John Wayne, al final, bueno, la mayoría, los protagonistas ya habían repetido con él todos. Entonces, yo creo que había un ambiente muy de camaradería entre ellos y se nota. Veis algunos problemas que luego iremos contando, pero porque todos tenían un carácter muy de armas tomar. Pero yo creo que se nota el buen rollo. Que el hotelito, el castillo aquel, estaba de puta madre, pero no tenía ascensor. Y con eso protestaron bastante los americanos, porque tenían que subir y bajar escaleras constantemente y acabaron un poco hasta los huevos. Barry Fitzgerald, por ejemplo, y Arthur Shields eran hermanos y cada uno interpretaba a un protestante y a un católico. O sea, que realmente estaban todos así. Pero este era un proyecto que Ford perseguía desde casi la publicación en los años 30 del relato original, que después se convirtió en una pequeña, lo ampliaron, en una pequeña novela corta, y que tiene alguna diferencia con la película. Pero cuando publican este relato, Ford compra los derechos y ya en el 44 llega a un acuerdo con John Wayne y con Maureen O'Hara para rodar la película. Y que, claro, no se la quería producir nadie. Absolutamente nadie. Pensaban que iba a ser un absoluto fracaso. Que nadie daría un centavo por ver esta película, que tal, que cual. Decía Maureen O'Hara, todos los veranos le preguntábamos, nos vamos a Irlanda a rodar esto. No lo hemos encontrado. Y al final el artífice fue John Wayne, que tenía un contrato con la Republic, que era una productora más bien pequeñita. Yo tengo aquí un montón de westerns, algún día los enseñaré, de John Wayne de la República de los años 30, antes de que John Wayne fuera una estrella, que eran pequeños westerns de 60, 62 minutos, 63 minutos, y Wayne estaba muy asociado a la República. Entonces les dijo, oye, vamos a hacer esto. Y en la República le dijeron, joder, es que esto no va a dar un duro. Y dice, ya, pero si traéis a John Ford, van a empezar a venir otros directores y se van a empezar a interesar por vosotros. Vedlo así. Y fue gracias a la cabezonería de John Wayne por lo que esto se hace. Y de hecho la República les piden hacer además Río Grande, otra película que ruedan así un poco sin ganas, tan solo para poder hacer El hombre tranquilo. Sí, o sea, les obligaron a hacer este western antes porque no daban un duro ninguno por el proyecto, pero además es que pasó por muchísimas manos, lo intentaron todo. Es más, John Ford, también lo intentó con su propia productora, pero el fracaso del Fugitivo, porque hizo que no pudiera rodarla. Sí. Entonces, mira, yo tengo... Sí, perdón, yo tengo, sí, dime. El libro que siempre saco tras la pista de John Ford, que es de verdad, Nuska, este libro tienes que hacerte con él porque es maravilloso. Tengo unas declaraciones de Maureen O'Hara. Abrimos comillas. Cada año nos dejábamos el verano libre, pero nunca había dinero para poder hacer la película. Recuerda a Maureen O'Hara, que desde 1944 tenían un acuerdo verbal con Ford para interpretar a la protagonista femenina. Llevaron el guión a la Fox, a la RKO, a la Warner Bros. Y todos los estudios decían que era una trivial y estúpida historia irlandesa. Nunca dará un penique ni se sacará nada bueno de ella, decían. Y fueron pasando los años. John Wayne y yo solíamos ir al estudio y decíamos, señor Ford, si no se espabila usted tendré que interpretar a la viuda y el duque el papel de Víctor McLaglen, porque ya seremos demasiado viejos. Y al final, a través de este acuerdo con la República, consiguen sacar adelante el proyecto. Pues mira, es que fue muy complicado. Sí, yo sí que había leído también lo de que todos los veranos, estando de vacaciones, que pasaban tiempo juntos, John Ford y Maureen O'Hara se lo preguntaba, ¿qué va a pasar con el proyecto? Y que John Ford le estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas desde 1936 hasta que finalmente lo logra en el 52. Pero bueno, es bonito de todas maneras que John Ford lo rodará en un momento de plenitud y no en su juventud. Creo que la película es diferente. Hubiera sido distinta. Hubiera sido una película distinta, exacto. Igual hubiera tratado... No, bueno, igual los temas no. Yo había leído también que el relato original era más político. Y había más presencia de lira. Exacto. Y que, bueno, es que aquí no aparece, vamos. La nombran de refilón, pero no es ese tipo de película, exacto. Un poquito. De pronto aparece por ahí. Y dices, cuando dicen, nos vamos a conspirar esta noche, por ahí, tal y luego hay exacto. Una frase que me encanta. Fíjate, tomé nota de ella porque digo, qué locura lo bien que apuntan los pequeños detalles y las dejan pasar. Le dice, tu abuelo murió en la cárcel en Australia y tu padre también era un buen hombre. Qué maravilla. Aquí te habla, yo creo también que de lira y de este tipo de historias. Creo que es estupendo. Sí. Ruedan en la ciudad de Congo, en el condado de Mayo. Lo estaba mirando. En los apuntes, sí, dime, sí. Estaban recibiendo la electricidad en 1951, no tenían electricidad todavía cuando llegó el equipo allí. Algunas escenas muestran postes de servicios públicos, pero no se ve claramente ningún cable. La gente del pueblo estaba entusiasmada porque pensaba que la electricidad era gratis. Y cuando supieron lo contrario dijeron que no querían electricidad, que tiraran todos esos postes, que hay que pagar por esto. Bueno, hombre, si no le se estoy muy bien con la vela. Y fíjate cómo estaba, claro, y está rodada apenas a una hora del lugar de nacimiento de los padres de John Ford. Y tengo aquí unas declaraciones en el libro que dice, el actor y productor irlandés Charles Fitzsimmons, que apareció en El hombre tranquilo junto a su hermana Maureen O'Hara, pensaba que Ford vivía su vida con una gran tragedia emocional por el hecho de no haber nacido en Irlanda. Ocasionalmente Ford era capaz de llegar tan lejos para afirmar que él, como su papá, había nacido en la casa con tejado de paja que dominaba la bahía de Galway. O sea que a veces llegó a mentir para decir que él realmente había nacido en Irlanda. Ford es que estaba un poco de la cabecita. He estado leyendo estos días también de su biografía porque digo, ¿este hombre ha tenido algún tipo de hecho traumático que le convirtiera en un puto psicópata? Exacto, ¿qué le ha pasado? Y no, debían tener unos padres amorosos, a ver, debían tener dos duros cuando él era joven, pero he leído en algunos sitios 11 y en otros 13 hermanos, eran una familia de estas la típica familia de migrantes irlandeses que te imaginas. También te digo que esos padres no tenían tiempo para educar, A ver, no había electricidad, Dani, había que hacer lo que se pudiera. Entonces, pero no sé qué le pasó a este señor, en qué momento se convirtió en lo que llegó a ser, pero bueno. Claro, sus padres se fueron de Irlanda en la famosa hambruna de la patata de finales del 19, que vino una cosecha de patata espantosa, se perdió toda la cosecha y la gente se moría de hambre. Porque estas cosas pasaban hace 100 años, vino una cosecha mala y nos morimos. Esto va así. Perdón, voy a estornudar. Di cosas inteligentes. No, está claro. Es que yo siempre me lo planteo. El cambio que hemos vivido de finales del siglo... Bueno, esa generación, la generación de mis abuelos, el cambio que han vivido de finales del siglo... de principios del siglo XX, los nacidos en el 1910, 1920, 1930. Todo ese cambio que han vivido en el siglo XX, yo creo que ninguna otra generación va a vivir un cambio tan salvaje. De pasar de vivir de una economía puramente agraria, de agricultura de cercanía, que tenías lo que tenías, en casa, sin agua corriente, sin electricidad, sin servicios públicos, porque no existía, a lo que tenemos ahora, yo creo que no lo veremos. Un cambio tan, tan, tan radical. Imposible. Yo creo que mis hijos van a ver cambios más bestias todavía. ¿Tú crees? Wow. Yo tan bestias creo que no, ¿eh? De verdad que no. Porque, o sea, por mucho que nos encontremos en una ciudad como, yo qué sé, Madrid, una de coches voladores. De que ahora hace 3 años nunca creímos que lo que vieran nuestros ojos podía ser mentira. Y esto ya está empezando a pasar. Pero ya son cosas... Pero a mí no me parece tan salvaje, o sea, todas las creaciones de las IAs y todo esto, a mí no me parece tan salvaje como cuando metieron la electricidad en una casa. ¿Sabes? Es que es un cambio brutal en la vida de las personas, ¿eh? Los automóviles, todo. Quiero decir, cuidado. Para mí no. Para mí el cambio que supuso en el día a día de las personas me parece más brutal, la verdad. Ahora me parece más paulatino. Que igual vamos degenerando más, pero esos cambios de destrucción de los pueblos, todos a las ciudades, de las casas a los pisos, no sé, me parece más fuerte. Bueno, el caso es que hubo un cambio salvaje. En el verano del 51, Ford se va a localizar a Irlanda y dice, el viaje de regreso de Ford, aquí Thomas McBride en el libro del Tras la pista de John Ford, dice, el viaje de regreso de Ford a sus raíces en el verano del 51 tenía una carga mucho más simbólica que cualquier otro que hubiera hecho desde la Guerra de la Independencia. El Connacht Tribune informó que Ford se mostró profundamente conmovido cuando visitó el hogar de su familia en Turber, Spital, y vio la habitación y la cama en la que había nacido su padre. Bautizó al personaje del título de la película con el equivalente en gaélico de su propio nombre y un apellido que tomó prestado de sus primos, Thornton. Cambia el nombre del personaje para asemejarlo más a sus raíces familiares. O sea, realmente Ford estaba completamente volcado como no ha estado nunca en ninguna otra película. Y comienza Nuska, que esta es una historia que me encanta, y aquí tengo 3 párrafos subrayados porque me encanta, la pelea por el presupuesto de la película. Nada encuentra más resistencia en Hollywood que un proyecto profundamente personal. Ford alcanzó el punto culminante del cerco sobre el reticente Herb Yates, el jefe de Republic, llevándoselo de excursión a los escenarios naturales irlandeses en la compañía de Warbond. El director insistía en que le hacían falta $1,75 millones para hacer la película en condiciones, pero Yates se lo rebajó a 1.238.000. Ford quería mostrarle a Yates la belleza natural que podía comprar con ese dinero. Como explicó Ford, lógicamente en versión corregida y aumentada, se llevó a Yates a visitar una pequeña cabaña con el techo de paja en Conebrama. Derramando lágrimas para la ocasión, Ford le dijo al jefe del estudio, «Aquí es, esta es la casa donde nací». Ford afirmó que el insensible productor también estaba llorando cuando le respondió, puedes hacer el hombre tranquilo por $1,500,000. Pasó de 1.380.000 no al 1.750.000, sino al 1.500.000. El 1 de junio de 1951, Yates autoriza un presupuesto de $1,464,152. Maureen O'Hara recordó, John Ford nos pidió a John Wayne y a mí que aceptáramos una reducción del salario. Y como todos habíamos esperado tanto y con tanta desesperación para hacer la película, aceptamos. John Wayne cobró $100,000, renunciando también a su habitual porcentaje sobre los beneficios. Y yo, 65.000. Qué bonito. Ay, me gusta mucho lo del espíritu de equipo, que renuncian también a recibir, o sea, sabía lo de la reducción del sueldo. Pero no el tejemanejes de que se habían andado por $40.000. Sí, sí, la verdad es que cuidado. Dice mucho de todo el equipo, que tuviera tantísimas ganas de hacerlo. Y es que tenemos que recordar que Republic, es lo que has dicho tú antes, es que al final era una productora de películas de serie digamos, B, de muy bajo presupuesto. Y Z incluso. Exacto. Entonces, meterse en un proyecto de esta envergadura, pues les tenía que suponer un desembolso muy importante. Entonces, normal que estuviera el director con los huevillos de corbata. Desde Republic también, llegado un momento, fíjate que John Wayne ejerce de anfitrión entre Ford y Republic, o de enlace más bien, o de conseguidor, de intermediario, y hay un momento en el que le proponen a Bing Crosby para hacer la película, y no, ni por mis santos cojones con Bing Crosby. O sea, esto se hace con John Wayne o no se hace. Y tengo una historia muy chula de cómo conoce Ford a Maureen O'Hara. A ver, esa no la sé. Pues mira, esta es muy buena. La llama para... Le va a hacer una prueba para que verde era mi valle. Y entonces se presenta... Esto lo leí del libro que me pasó Jorge Koski. Se presenta John Ford en el estudio para hablar con ella, para conocerla, porque a ella le trae Charles Lawton de Inglaterra aquí, rueda allí la posada Jamaica con él, se la trae aquí para hacer Esmeralda a la Cíngara. Y a partir de ahí, pues ella ya empieza a circular. Y cuando Ford va a rodar Que verde era mi valle, quiere conocerla. Se va al estudio, llega al estudio y dice, venía a ver a Maureen O'Hara. Y le dicen en la RKO, ¿qué cojones vas a ver a Maureen O'Hara? Anda, largo, señor, porque no le conocieron. Largo, largo, largo. Y Ford se fue de una mala hostia a casa, importante. Total, que llama a Ford y le piden disculpas desde la RKO, perdón, un guardia de seguridad, que no sé qué, y tal y cual. Venga usted mañana y le ponemos la alfombra roja. Y literalmente le pusieron una alfombra roja a John Ford para que entrara en la RKO a ver a Maureen O'Hara. Y dice Maureen O'Hara después al respecto. Me presenté en la 20th Century Fox para entrevistarme con Ford, que Ford la cita en la Fox. Recordó la actriz. Y hablamos sobre su familia en Irlanda, sobre sus padres en Maine, sobre cómo había crecido. Al parecer yo comenté algo acerca de una de sus tías. Oh, era una Showley. Eso significa una mujer que lleva un chal, la típica viuda pequeñita con el chal y tal. Y nunca se olvidó de esto. Siempre decía que la primera vez que se sentó a hablar de cine conmigo yo había insultado a su familia y había llamado Showley a su tía. Le encantaba contarlo. Y fue entonces cuando, sin prueba ni nada, me contrató. Qué bonito. Maureen O'Hara debía tener también un carácter. Un carácter, guau, tenía que ser. Es que aquí se juntaron tres de la leche. Claro, yo es que sí que John Wayne decía que era el hombre más hombre que él había conocido, Maureen O'Hara. Maureen O'Hara. Es que tenía pinta de ser una pelirroja de armas tomar, ¿eh? Maureen O'Hara. Yo lo que sí que había leído es que John Ford se enamoró de Maureen O'Hara, después de un amoroso que tuvo con Catherine Hepburn. Es que bueno, ¿no te da la sensación de que en esta película hace un poco de Catherine Hepburn, Maureen O'Hara? Bueno, no. ¿Tú crees? Ay, a mí sí. A mí sí. Y de hecho la llaman Kate, le cambian Mary Kate. Es Mary por la madre de John Ford y Kate por Catherine Hepburn. Yo había leído que era Mary Kate por Catherine Hepburn y Mary por la esposa, que también se llamaba Mary. Ah, puede ser. Puede ser. No, yo sé que yo había leído, bueno, pues si la madre y la esposa se llaman Mary, pues por los dos. ¿Sabes? Eso, por los dos y ya está, ni para ti ni para mí. Pero fíjate, siempre me ha resultado increíble lo pillado que se quedó Ford de Hepburn. Totalmente. Y que nunca más volvió a trabajar con ella y creo que en su lecho de muerte todavía llamaba a Catherine Hepburn. Es increíble después... cómo una historia de amor en los años 30 persigue 40 años. Exacto. Bueno, no sé si los espectadores lo saben, pero es que ellos dos se enamoraron porque Catherine Hepburn también estuvo enamorada de John Ford mientras rodaban María Estuardo. Lo que pasa es una peli que me encanta también. Yo no la he visto. No he visto esa ni El pequeño Lincoln, o el joven Lincoln, que me la propusiste el otro día y digo, venga, pues para adelante porque no la he visto. Pues ellos se enamoraron, lo que pasa que John Ford, lo mismo que pasaba con Spencer Tracy, porque también la pobre Catherine Hepburn estaba abonada a los amores trágicos. Era un católico empedernido y estaba casado, así que no se animaba a dejar a su mujer por Catherine Hepburn. Y al final rompieron porque él no se animaba a dar el paso y él siempre intentó volver a trabajar con ella. No sé si la llamó también para la de 7 mujeres y para la diligencia me suena también, ¿eh? Pero Catherine Hepburn se negó. Y después de ese desengaño amoroso dicen que se pilló por Maureen O'Hara. Le gustaban las mujeres con carácter, parece. Desde luego, desde luego. Fíjate, ya me pasaba, lo comentaba el otro día, yo creo con Rufino, hablando de Rojos y de Diane Keaton, que tanto Catherine Hepburn como Diane Keaton han sido mujeres que han despertado unas pasiones loquísimas en hombres interesantísimos, sin ser ellas lo que tú considerarías una mujer de bandera o un pibón o un tal. Por lo tanto, tenían que ser mujeres, o tiene que ser en el caso de Diane Keaton, interesantísimas, súper atractivas, inteligentes. Quiero decir, estoy convencido de que tiene que ser muy difícil no enamorarse de ellas. Yo también estoy convencida, es que ya ves Catherine Hepburn, Howard Hawks, o sea, Hughes, Spencer Tracy, John Ford, o sea, es que menudos genios. Sí, 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 sí. Me parece increíble. Creo que esto también lo hemos hablado a razón de Isabel Preisler, tú y yo. Creo que esto lo hemos hablado con Isabel Preisler. Pero Isabel Preisler, a mi modo de ver, lo que tiene que tener son unas habilidades asiáticas. Eso dice mi madre. Pero yo creo que tiene que tener algo más, Concho. No puedes estar simplemente con una persona con... O sea, un premio Nobel no puede estar con una mujer solo por eso. Déjame pensar lo que no. No lo sé. No lo sé. Yo no le dejaría unas bolitas de ping-pong y una botella de tequila. Qué burro eres. Hablando sí, tengo una anécdota, un momento. Tengo una anécdota que no es de esta película, pero me ha hecho mucha gracia. Entre Catherine Hepburn y John Ford. Es de cuando rodaron María Estuardo. Se debieron estar tirando pullitas todo el rato. Claro, el tonteo, pues aquí debía ser majo. Pero John Ford debía ser una persona poco higiénica, cosa que me pega totalmente, por su parte. A ver. Exacto, o sea, debía ducharse pues de Pascuas a Brevas. Y entonces Catherine Hepburn se estaba quejando todo el día de que no se duchara y le decía pues que se duchara de una puñetera vez. Y entonces llegó a marcarle una camisa con un boli para ver si se la cambiaba de un día para otro. Y no se la cambiaba. Pero, y se debió estar riendo de él todo el rato. Y él le dijo que cuando quisieran estaban un partido de golf y que si él ganaba, que por favor fuera vestida de mujer algún día al rodaje. Me gustó mucho. Es que tenía que ser muy divertido verles. Qué maravilla. Pues mira, hablando del carácter de O'Hara, ojo al contrato, que esto también está en el libro que me lo pasó Jorge Koski y he tomado nota porque me gusta mucho. En el contrato ponía: coprotagonista precedida solo por Wayne en caracteres del mismo tamaño y prominencia que los utilizados para Wayne. Si el nombre de cualquier miembro del reparto aparece por encima del título, su nombre también debe aparecer por encima del título. O sea, y esto negociando, que quiero decir, Nuska, con todo el cariño del mundo, ella no era una grandísima estrella, digo yo. Eso te iba a preguntar, digo, si en esta época no estaba al nivel de John Wayne, ¿no? Claro, yo creo que no. Es que, a ver, yo creo que Maureen O'Hara, gran estrella, no ha sido nunca. Yo es una actriz que asocio directamente a John Ford. Yo creo que también. ¿Qué más tiene? De Ilusión también se vive, que está muy bien, la peli está pequeña, pero vamos, yo es que creo que estos son los mejores papeles. No he visto Esmeralda la Cíngara, que también que casi nos sale. O sea, que eso... Yo te digo, hubo un momento que le dio a la gente por votar por Esmeralda la Cíngara. Digo, ¿pero qué le pasa a la gente? A ver, tenéis que empezar a detectar cuando ponemos opciones de relleno. No, o sea, para mí había otros un poco más... Bueno, no lo sé, pero sí, o sea, claramente yo pensé que iba a ser la menos votada y de pronto va ganando. Y yo, ¿pero qué coño está pasando aquí? Por favor, que te miro. Bueno, con Beu y Jess también jugamos fuerte, ¿eh? Esas que yo no sé ni lo que es, mira, o sea, eso dejaste todo ponerlo. Esa es conocida, eso es potente. Bueno, pero, da igual. En fin. Sí, pero esa sí que era de relleno. Pero bueno, que Maureen O'Hara nunca ha sido una grandísima estrella como para estas exigencias. Pero bueno, si tienes al director enamorado de ti, pues oye, yo creo que te puedes tomar ciertas licencias. Sí, por cierto, que en ese momento que me parece fascinante de la película, que es el final, que los actores se despiden de los espectadores, que me encanta, ella tenía que decirle algo a John Wayne al oído. Y entonces le llamó John Ford y dijo: ven aquí, Maureen, ven aquí. Porque John Ford hablaba: ven aquí, Maureen, ven. Y fue Maureen O'Hara y le dijo: ¿qué, señor Ford? Dijo: ¿vas a decir a John Wayne? Sí. Y Maureen O'Hara dice: que le voy a decir lo que... Sí, le vas a decir. Pero yo no puedo decirle eso a John Wayne. Sí, díselo. Total, que se lo dice. John Wayne pone la cara de sorpresa que pone. Que a ver, está claro que le está diciendo: vamos a echar un casquete a casa, o sea, está clarísimo, ¿sabes? Total. Y llegaron al acuerdo los tres de que jamás dirían, que es el susurro al oído desde Lost in Translation más enigmático de la historia, que jamás dirían qué es lo que le dice a John Wayne en ese momento, y ninguno de los tres lo confesó, los tres se lo llevaron a la tumba. Lo leí el otro día y me pareció una historia increíble. Además, también he leído, que no sé si será verdad o no, pero me lo creo porque la gente está muy zumbada, que incluso hay gente que se ha dedicado a intentar leerle los labios a Maureen O'Hara para determinar qué es lo que le dice y nadie lo ha logrado. No sé si es verdad o no, pero me parece una historia maravillosa, entonces desde ya es real y punto. Y me parece muy guay que no se sepa, pero fijo que le dice algo muy guarro, pero yo no creo que sea en plan solamente vamos a la cama, yo creo que le dice algo guarro, guarro, porque he leído por ahí alguna vez Maureen O'Hara dijo que se quedó pasmada en plan de cómo pretendía John Ford que una señorita dijera algo así, yo creo que era algo guarro, guarro. Seguro, seguro. Pero algo que diría Isabel Preisler, por ejemplo, yo creo. Total, total. O sea, me imagino a Isabel Preisler diciéndole a Leo Harlem, por ejemplo. Sí, sí. Después de tomarse un chupito de tequila. De tequila. Vamos, trae las palas de ping-pong, que yo te ofrezco los saques. Dice Luna Byron, darse cuenta que esta es una comunidad de tarados y puede que en ocasiones seamos también un poco troll a la hora de votar, qué cabrones son. Pero que luego hay que verse los programas, chicos, está muy bien, pero es que nos queremos aquí viendo los programas, que hay que conseguir información y hay que hacerlos. Y menos mal que ya casi no quedan películas de Víctor Fleming, te digo. Dios, la época de Víctor Fleming, eso fue... Dios, el director que más hemos traído. O sea, total, pero total. Bueno, ahora yo creo sigue que sin Ford, venir, pero. Bueno, yo creo Ford, que sí. A Ford ya le sobrepasa. Bueno, John Wayne, por cierto, se enfadó con los de la Republic porque los decorados que les hicieron, y es verdad esto, contrastan demasiado con los exteriores reales de la película. Quiero decir, hay momentos de decorado que, como la película respira tanto aire. En sus tomas exteriores, cuando de golpe ves un exterior recreado en un decorado, y creo que podemos hablar de la carrera de caballos. Sí, es que la carrera es muy clara. Pega un cantazo. Es que yo creo que otros exteriores hay así en la película que no sea exterior. Lo de la carrera pega un cantazo. Cuando está Maureen O'Hara sentada en el carro. Bueno, es que dices, madre mía, es que puedo tocar el cartón que tienes detrás, hija. Queda muy mal, eso es verdad. Y los colores, cierto, y todo. Es que es diferente totalmente. Y hay alguna transparencia también que canta horrores en esta película. Pero bueno. Sí, bueno, pero las transparencias me dan un poquito más igual. Porque al final la película es un cuento, no intenta hacer otra cosa. Entonces, dentro de esta obra de fantasía tampoco me importan tanto. Pero la carrera canta mucho. A mí es una de las partes que me gustan menos. Que por cierto, quería Ford viento. ¡Ponedme más viento! Decía John Ford. Y a Maureen O'Hara le ponían el ventilador detrás. Y entonces se le echaba el pelo hacia adelante y decía Maureen O'Hara, yo tenía el pelo como unas nanas en ese momento. O sea, se me metía en los ojos y se me clavaba, me hacía daño. Ay, y entonces yo tenía que cerrar los ojos. Y John Ford, desde el altavoz, me decía, abre los ojos, inútil, no sabes abrir los ojos, no quieres actuar de una puta vez, porque no sé qué, porque John Ford, joder, lo digo completamente en serio, hablaba así a los actores. No, no, dice, era horrible. A la decimotercera vez que me dice, ¿por qué no abres los ojos? Y tal y cual, creo que se levantó Maureen O'Hara y le dijo, ¿qué sabrá un hijo de puta calvo como tú sobre el pelo que se te mete en los ojos? Le dijo eso. Y creo que en el set de rodaje se generó un silencio durante 10 segundos que decía Maureen O'Hara, es la primera vez que he visto miedo a John Ford diciendo, ¿qué hago? Y vi literalmente que decía, ¿me río o la descoyunto? Y dice, y acto seguido optó por reírse. Dice, y la risa nerviosa que hubo después en el estudio, durante 3 minutos, de liberar tensión, porque nunca nadie le había dicho eso, llamar hijo de puta calvo a John Ford. Y dice Frusna, y además con un parche, claro, ¿qué coño vas a ver este señor de que se te mete el pelo en los ojos? A lo mejor lo del parche es porque se le metió pelo de Maureen O'Hara en los ojos. Igual, o igual antes de que estuviera calvo se le metió en algún momento su propio pelo en los ojos. Iba a hacer chistes, bueno, no. Acerca de cómo tendría el pelo Maureen O'Hara en determinadas partes y cómo pudo meterse en el ojo de John Ford. Pero... Dani. No. Por cierto, de las pocas pelis en las que se habla gaélico. Yo estudié en una universidad hermanada con la Universidad de Gales. Y bueno, trabajé allí también, hice algún viaje a Gales por temas de trabajo. ¡Ah, qué es coña! Ay, de verdad, es que me lo estaba tomando en serio. Que no estoy de coña, que te lo juro que es verdad. En serio. Hostia, claro. Habla algo de gaélico. No, yo no me voy a tirar el pisto de que se habla gaélico, ni muchísimo menos. Bueno. Lo que quiero decir es que es un idioma completamente incomprensible. O sea, el gaélico no sacas tipo, una raíz ni de puta casualidad. Tipo el euskera. Bueno, es que no me hagas meterme en jardines, Nuska. Qué ganas tienes de que me meta en jardines. Joder. No, era en plan normal, ¿eh? O sea, no, te juro que por una vez no quería que nos cerraran el canal. O sea, de verdad, pero nada, salimos del charco, no pasa nada. Y no se habla demasiado, no se habla demasiado. No, una frasecita, ¿no? Cuando Maureen O'Hara se va con el cura a hablar. A confesarse un poco. A confesarse, ¿no? Porque le da muchísima vergüenza. Yo creo que le da mucha vergüenza a toda la situación para decirlo en otra lengua que no salga gaélico. Sí. Le da mucha ternura a ella. Sí. Porque ella hace un voto de abstinencia hasta que él le haga caso. Y ella considera que puede ser pecado. Eso. Exacto. También, el no compartir. Y es un dilema interesante también. Exacto. Sí. Víctor McLaglen, que está estupendo en la película. Están todos muy bien. Eso es otra cosa que tiene esta película, que es que están todos perfectos. Hay un mimetismo entre lo que son los personajes y los actores increíble. O sea, es de esas películas en las que es difícil imaginarte a alguien distinto. Total. De hecho, ya ves que ya nos hemos metido en el rodaje, ya hemos saltado la preproducción. Bueno, pero jamás te he hablado de un reparto alternativo, salvo el tema de Bing Crosby. Pero porque no lo había, al final no era una película hecha a la medida para estas personas, yo creo. Entonces... Sí. Pues estaba malito ya, Víctor McLaglen. Y creo que la escena de la pelea, pues por un lado les dijeron, tómatela con cuidado, John Wayne, porque McLaglen está regular y la pelea pues era así, y que cogieron muchos extras para pelearse en el entorno y dice, era gente del propio pueblo y acabaron a hostias, que tenían ambulancias, porque las hostias volaban de verdad, o sea, estos señores se decidieron a pegarse tal y a pegarse de hostias. Pero claro, es que Maureen O'Hara tenía 31 años y Víctor McLaglen 65, como te digo. Hombre, pero sí que los aparenta Víctor McLaglen, ¿eh? Se le nota mayor. Tal cual que en el estudio llegaron a decirle, ¿por qué no hace de padre y de hija en vez de hermano? Y claro, John Ford decía, no, es que son hermanos de madres diferentes, son hermanastros. Y por eso nos iba... John Ford inventándose las mierdas que claro, en su cabeza. Pero bueno, tampoco chirría, porque al ser hermanos... ¿Sabes? Sí, a mí no es una cosa que me saque así, como cuando hay una relación romántica con muchísima edad, que hay mucha diferencia de edad, que lo hemos visto, por ejemplo, en pelis de Audrey Hepburn. A mí en este caso no me chirría nada. Me gusta mucho también la relación que tienen ellos y Víctor McLaglen está espectacular. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención... Estuvo nominado al Oscar. Estuvo nominado, es que está muy bien. Es lo que dura la pelea final. Dura muchísimo, yo no lo recordaba tanto. Son creo que 8 minutos. Y tiene algo de pelea de Bud Spencer y Terence Hill también. Sí, por irse dando tortazos por todo el pueblo. Sí, eso de irse dando tortazos por el pueblo y que sea más o menos espectacular. Por cierto, a McLaglen en esa pelea, cuando no se le ve la cara, el que le dobla es el hijo de John Ford, Jack Ford. Patrick Ford. Uh-huh. Porque ya te digo que McLaglen estaba, que a lo mejor... Cenando le pedías que te pasara la sal y se sofocaba. O sea, pobrecito. Estaba regular ya, McLaglen. McLaglen que está estupendo en El Delator, por ejemplo. Sí. Se lleva el Oscar del Delator, me parece. Creo que sí. Y creo que a O'Hara le calentaron tanto el coño un día de rodaje que lo hicieron a propósito. Porque era el día en que ella tenía que abofetear a John Wayne, y Ford y Wayne eran muy dados a estas mierdas. Y entonces ese día le decían, ¿qué? Culo gordo, ven aquí. Lo de culo gordo es literal, ¿eh? O sea, le decían que tenía el culo gordo, que había engordado, que iba a estropear el racor con ese culo, que no sé qué. Le estuvieron calentando el coño durante todo el rodaje. Y cuando fue a darle la hostia a John Wayne se la veía venir y se la para con la mano. Y ella iba a darle la hostia de tal que se rompe la muñeca. Sí, eso he oído yo, sí. Pero siguen rodando. Y siguen rodando, porque la mandan al hospital y se tiene la muñeca rota, y dice yo, ¡me suda la polla que tenga la muñeca rota y tal y cual! Y ni se la entablillan ni nada. O sea, ella, el hombre más hombre de todo el rodaje, probablemente, rueda lo que le queda de película, de rodaje, con la muñeca rota, porque la hostia que le iba a mandar a John Wayne era para noquearle, o por lo menos ella era lo que quería. Sí, totalmente, eso había oído yo. Además es que en el momento que rodaron esa escena cuando se la rompe, ella continúa rodando y lo que hace es ocultar la mano en la falda roja. Es que me parece increíble. O sea, que se rompiera y siguiera rodando. Tenía que ser todo un portento de mujer. Además, yo leí también que era el propio John Wayne que después le dijo, madre mía, casi me rompes la mandíbula, te tienes que haber hecho daño en la muñeca, seguro, hija. Y sí, se lo había hecho. Ya veía venir el tortazo, como bien has dicho tú. Y John Ford, en la famosa escena, bueno, abramos un melón, Nuska. Ábrelo. Dejemos de dar datos y abramos un melón. ¿Es esta una película misógina? Ay, para mí no. Es complicado, pero para mí no. A ver, esto en mi cabeza tiene mucho sentido. Igual para nuestros espectadores y para ti no, pero voy a explicaros estoy muy interesado, además, en tu punto de vista. A ver, es una película que ha envejecido mal por la relación que tienen ellos, ¿vale? Eso te lo compro. Pero es que yo no la veo misógina en el sentido de que sea peyorativa para las mujeres, ni en el sentido de que haya una desigualdad hombre-mujer. Porque al final los personajes de esta película, uy, que se me cae esto, que es que estoy con las piernas encogidas, que al final yo no veo esa desigualdad. No. Perdón, esto no lo tenía que haber dicho. Bueno, ya no lo vuelvo a decir. Y sobre todo no dejes pasar tanto tiempo entre estoy con las piernas... Perdón. Bueno, que no veo la desigualdad entre hombre y mujer en esta película. Al final los personajes femeninos son mujeres fuertes que hacen lo que ellas quieren. Otra cosa es que por el contexto en el que nos encontramos, la época en la que nos encontramos, estas mujeres tengan unos patrones de conducta que a mi modo de ver a día de hoy son equivocados. Y tengan una forma de relacionarse con el sexo masculino y viceversa, que es equivocado. Pero es lo que ellas quieren. Viven como ellas quieren y hacen lo que quieren. A estas mujeres nadie les va a decir lo que tienen que hacer. Es más, cuando para mí el conflicto que tiene el personaje de Maureen O'Hara, de Mary Kate, es que no respeta a su marido. Entonces no puede mantener una relación romántica con alguien a quien no respeta. Y para esa relación y decide irse. Y decide no mantener relaciones sexuales con él. Entonces, que no comparto esa forma de relacionarse con la violencia y con el alcoholismo también, porque aquí me ven telita marinera. Sí. Evidentemente que no. Pero yo no creo que exista esa desigualdad como para llamarla una película misógina. Es lo que yo veo, ¿vale? Vale. Bueno, bueno, ¿y tú qué opinas? Suscripción de 24 meses, pues mira, lo que yo opine creo que no tiene tampoco demasiado. Primero porque soy un hombre. Y bueno, pero ya que te pregunto... de la misoginia o no, pues en fin. Yo creo que no se puede descontextualizar las cosas. También. Pero sí es que es cierto, sí que es cierto que, por ejemplo, yo la estuve viendo con Rosalía, que no la había visto, y le dije, a ver, ¿qué opinas tú? Porque hay quien dice que es una película muy misógina, muy machista, hay quien dice que no, y normalmente la mayor parte de la gente que se atreve a decir que no sois mujeres, y esto me llama la atención, quiero decir, es cuanto menos curiosa. A mí sí que hay detalles que me gustan mucho de la película y que te hacen ver que a lo mejor no es tal la misoginia de la película. Y me ciño a dos frases. Primero es cuando la lleva arrastrando en esa secuencia que es maravillosa, independientemente de que esto se pueda hacer o no, es maravilloso, igual que es maravilloso cuando Pacino mata al otro en el restaurante italiano, en El Padrino, y esto no quiere decir que hay que matar a gente en restaurantes italianos, por lo menos... bien. Hasta aquí puedo leer. Y entonces llega una mujer y le dice, dale con esta vara, esta es la vara para pegar y tal y cual. Quiero decir, ahí te está hablando de cómo ese trato de los hombres a las mujeres es social en Irlanda. Como hasta la otra mujer... es la que da el consejo. Y hay otro que es uno de mis momentos favoritos de la película, que es cuando Maureen O'Hara consigue lo que quería, justo después de que le arrastre tal, y entonces ella voluntariamente dice, me voy para casa y te voy a preparar la cena. Quiero decir, es ella voluntariamente la que dice, yo quiero que mi rol sea este, porque podría ser, de hecho, él está plantando y dice, pero ¿qué estás plantando rosas? ¿Pero qué mierda estás plantando? O sea, ¿cómo voy a hacer de ti un granjero? Quiero decir, es una mujer fuerte, dice Luna Byron, no es misógina. Tanto Mary Kate como la viuda deciden, y esto es real también, hay un momento que la viuda... Es lo que he dicho yo, al final son ellas las dueñas de su destino, llevan la vida que ellas quieren y asumen ese rol en su vida. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo con el rol que asumen, otra cosa es que no esté, más que con el rol que asumen, que eso cada mujer puede elegir su forma de vida, es esa relación con los hombres, ese asumir que te pueden pegar con una vara, ¿sabes? Pero ella también le pega a él, o sea, es que tienen una relación con la violencia pues complicada y que a día de hoy chirría. Pero al final son ellas las que lo deciden y lo hacen libremente. Y a mí esto de, no, es que esto está impuesto por una sociedad, porque, a ver, es que ya si vamos así, también a los hombres se les impone, ¿no? Entonces no hay nadie libre, no lo sé. Dime. Y yo te lo decía antes, pero luego haciendo el programa he reflexionado al respecto. Te decía antes fuera de micro, quizás sea una peli más de un misántropo que de un misógino. Porque no queda nadie demasiado bien parado en este pueblo, pero lo cual es también contradictorio, y es la conclusión a la que he llegado en este rato, porque es una película que es de celebración de la vida, de celebración de Irlanda, de celebración, quiero decir, la mirada de Ford es positiva, no es negativa en ningún caso. Otra cosa es que nosotros observemos esa mirada y nos horroricemos, porque es la mirada de un psicópata, no lo olvidemos, porque yo creo que para John Ford esto... está bien, claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, entonces creo que así como él no nos está llevando a una Irlanda real, o sea, esto no son las cenizas de Ángela, estos son los recuerdos de John Ford, es una ventana a su mente. Que son unos recuerdos falsos porque él no vivió en Irlanda en la puta vida. Exacto, es lo que él se ha creado en su cabeza. Es que es un pueblo totalmente idealizado. ¿Tú te crees que un pueblo perdido al que ni siquiera había llegado la electricidad iba a tener esas casas? Por favor, o sea, ahí tenía que oler en ese pueblo, no me fastidies. Yo estaba viendo la película y me estaba acordando que todavía quedan algunas casas de gente, bueno, en el pueblo de mi abuelo es muy pequeño, tiene 100 y pico habitantes y las casas son de adobe y todavía quedan muchas de estas que no ha hecho nadie, que fueron a la ciudad y entonces las ves tal cual están. Esas casas eran horribles, o sea, ahora idealizamos una vida que era terrible para la mayor parte de la población. Vivir en este pueblo, muy probablemente en esta época, tenía que ser durísimo. Sí, sí. Y ahí tienes al personaje de Maureen O'Hara diciendo, ¿qué haces plantando una puta rosa cuando tienes que plantar patatas que va a llegar el invierno y no vamos a tener para comer? Es que es literalmente eso. Entonces yo creo que para John Ford en su cabeza estas relaciones están bien. Entonces por eso el tono de la película. Pero claro, a día de hoy chirría. Pero son unas relaciones aceptadas por esas mujeres. Es más, cuando el personaje de John Wayne llega al pueblo, es un personaje mucho más moderno. Sí, desde luego. Es Maureen O'Hara la que dice, ¿qué dices tú? Aquí mis tradiciones, aquí necesitamos dote, que a ti no te importa mi dinero porque me quieres a mí como persona y soy lo que más valgo. Y esas mierdas serán en Estados Unidos. Aquí lo vas a catar todo y vamos a estar 2 meses de noviazgo. Y la dote, y me vas a velar la manita y te voy a limpiar la casa, quieras o no. Porque tú no coges una escoba, ¿eh? Porque esas mierdas los hombres no lo hacen. Es que yo me imagino a Maureen O'Hara diciéndole eso al pobre John Wayne. Y la dote es todo lo que ella tiene. Quiero decir... llevando su dote se lleva su independencia. Sí. Porque si ella renuncia a su dote, queda en manos de él totalmente. Y con su dote ella tiene sus propiedades, tiene su dinero, tiene su algo. Y esto también es un punto interesante a considerar. Bueno, también te digo que en esta época no sé hasta qué punto pudiera tener una propiedad independiente Maureen O'Hara. Muy probablemente pasaría directamente a manos del marido, ¿eh? Yo diría que más va relacionada con la dignidad. Cuando ella dice, de ¿cómo se piensa? ¿Que hubiera el matrimonio con una mano adelante y una mano detrás? Es más pensar, yo tengo mis cosas, yo no soy una pobretona. ¿Qué se piensa que este hombre? Yo creo que va más relacionado con el orgullo de ella. Y llega un momento en el que queman el dinero. Exacto, juntos. Pero porque es un tema de orgullo, de dignidad, más que de bienes personales. Sí. Es una película en la que se habla muchísimo de dinero, que casi es la Jerry Maguire de los años 50. Es una peli en la que el dinero está siempre presente, desde las invitaciones a las cervezas, la dote, siempre se está hablando de la negociación de la casa. Que también eso es una cosa muy de pueblo. Sí. La gente está muy obsesionada con la monedica, con el dinerillo, con cuánto vale esta tierra, cuánto... O sea, Yo creo que eso también es muy de pueblo pequeño. Por cierto, hablando de la secuencia en la que la arrastran por ahí, esa secuencia la ruedan en un campo de golf. Y para en el castillo este que os digo que debe ser la releche ahora mismo, sí. O sea, debe ser una cosa espectacular. Porque además el turismo en el pueblo aumentó, se hacían paseos a caballo, o sea, fue una locura con el estreno de la película. Y entonces para cortar el césped tenían ovejas comiéndose el césped. ¿Qué pasa? Que cogieron todo el estiércol de las ovejas y lo echaron por donde iban a arrastrar a Maureen O'Hara, John Ford y John Wayne personalmente. Entonces lo rodaron a todo esto, que Ford no quería que lo ensayaran, y O'Hara y Wayne lo ensayaron previamente para que quedara, pues ahora te llevo allí, detrás de este árbol te cojo, te cambiamos, no sé qué y tal y cual. Cuando lo ruedan perfectamente, Ford dice, ¿veis cómo no había que ensayarlo, hijos de la gran puta? Y O'Hara y Wayne dicen, sí, no había que ensayarlo, mis cojones. Pues lo dejaron todo abonado de estiércol para que arrastraran a Maureen O'Hara. Sí, qué horror. Este ya lo había oído. Es que por el estiércol, pero además hay momentos en que la lleva, o sea, comiendo hierba, ¿sabes? O sea, qué asco. La lleva por abajo. Y después dio instrucciones Ford de cortar el agua y de que no se le diera agua para limpiarse. ¿Por qué? Y Maureen O'Hara, porque Ford esto lo considera un martes, un chiste, el chiste de John Ford del martes, llegar a tu actriz de mierda, ¿sabes? y no darle tal. Dice Maureen O'Hara, abro comillas, Duke, John Wayne, pasó el mejor momento de su vida arrastrándome a través de esto. Fue terriblemente horrible. Una vez terminada la escena, el señor Ford había dado instrucciones de que no me trajeran ni un balde de agua, ni una toalla. Cortaron el agua. Me hizo seguir así durante el resto del día. Estaba muy enfadada, pero también tuve que reírme. Han matado a mi hijo, pero lo que me he reído... Si no quieres bromas, no vengas a Irlanda, Maureen O'Hara. Es que eran todos unos psicópatas. O sea, menudo estrés se juntaron. Es que me parece increíble, ¿no? Y Maureen O'Hara siempre ha recordado esta película como su favorita. Es que me parece increíble con lo que pasó esta señora. Y que después siguió trabajando con Ford. Sí. O sea, dice, pero a ver si vuelve a repetirlo. A ver si hay suerte. Oye, John Ford, no puedes echar estiércol. No, Maureen, esto es el medio de Nueva York, aquí no hay caballos. Joder, un poco... total, para la gran pelea, por cierto, McLaglen, para las escenas que podía rodar él, porque McLaglen ya iba casi con la bombona de oxígeno, el pobriño, le dijo, Ford le citó en su despacho la noche antes, acabaron el rodaje, le citó en su habitación y dijo, Víctor, está quedando la película. ¡Oh, qué maravilla! Y eso que John Wayne dice que estás de puta pena. Dice que la estás arruinando, que si estás flojo, que te encuentra mal de salud. Fíjate que ha hablado con los de la Republic para sustituirte. Dios, es un psicópata. Y dijo, bueno, y mañana te peleas con Wayne. Y se quedó riendo debajo de ese parche, hijo de puta. Dios. Qué fuerte. Sí, entre David Lean y John Ford, ¿quién crees que es más cabrón? No, John Ford peor. Ford. ¿Sabes qué pasa? Que luego John Ford en privado, John Ford es lo contrario a las redes sociales, Nuska. John Ford en público era un hijo de puta, pero en privado y sin que la gente lo supiera. Era guay. Sí que, por ejemplo, se hacía cargo económicamente de hijos de actores de su troupe, actores a los que humillaba constantemente, pero luego él se hacía cargo de la educación de los chavales, nunca faltaba de nada en esa casa porque pagaba John Ford, que no sé si tampoco era una muestra de dominación, que puede ser, quiero decir, de yo hago esto porque te puedo pagar, ¿sabes? Pero no tiene pinta de ser eso, porque en el fondo le querían, quiero decir, debía ser un tipo pues generoso de puertas para adentro y completamente hijo de puta de puertas para afuera. Lo cual es, ya te digo, lo contrario a Instagram. Totalmente. Bueno, pues entonces David Lean era peor, aunque este fuera más cabroncito en los rodajes. Sí, porque claro. Porque al final estos son bromitas, ¿no? Entre amigos, lo que pasa es que están todos degenerados perdidos. Entonces... bromitas hasta que coges un tétanos porque te comes medio kilo de estiércol. Bueno, pero si le gustó a ella, yo qué sé. No, sí, es que me tuve que reír, dice. Creo que de los más malos que hemos tenido ha sido David Lean, por ahora. Sí, puede ser. Bueno, ya Alfred Hitchcock. Sí, pero como no le podemos traer, pues ese no le hemos traído El fantasma, entonces no le hemos traído Encadenados y Vértigo. Hace mucho, ya no me acuerdo. Sí. Bueno, Alfred Hitchcock, es verdad, era muy malo. La verdad es que sí. Por cierto, la película no te da la sensación a veces casi como que de Ford se queda las ganas de rodar un musical. Porque anda que no cantan y que no está la música presente en esta película. Por cierto, la única que canta de verdad es Maureen O'Hara, que canta con su propia voz y es real, vamos. Hombre, tanto como rodar un musical, no sé, pero bueno, es verdad que cantan bastante. Y hablábamos de la presencia de Lira, sí que es muy sutil, pero desde la Republic le cortaron una frase de guion a Ford en la escena de la boda, que el cura decía que sus días sean largos y llenos de felicidad, que tengan un montón de niños y les acompañe la salud y que vivan en paz en una nación libre. Y ese que vivan en paz en una nación libre... Esto lo vamos a quitar. Pues mira que es sutil, lo del Lira, pero sí que me chocó, yo no lo recordaba. Esta última vez cuando lo oí, esos dos pequeños detallitos que tienen, dije, uy, concho, pero si están hablando de Lira. Sí. Por cierto, John Wayne dirige, porque Ford se puso malito un día, y John Wayne dirige... Bueno, que la segunda unidad dirigió, ¿no? Y la carrera de caballos. La carrera de caballos. Dirigió la carrera de caballos. Y creo que Ford empezó con una pequeña depresión, porque Ford era un alcohólico redomado. Y bueno, pues iba asociado a problemas de salud mental, evidentemente, este alcoholismo. Y pasaba unas depresiones de caballo, nunca mejor dicho. Y dijo Wayne, bueno, pues me hago cargo yo de esto. Wayne, que estaba a punto de rodar El Álamo, que fue la ruptura con Republic, El Álamo, porque no se la quisieron financiar. Y entonces se fue a Warner Bros. Y ya no volvió a trabajar nunca con Republic. Por cierto, El Álamo, que es una peli que me vuelve loco y que Ford dirige parte del Álamo también. Y entonces Wayne dice, bueno, pues me hago cargo yo mientras tú estás malito de la carrera de caballos. Ford decía, es que ya no sé si esta película está saliendo bien, si no, si tal, las mierdas de John Ford. Y cuando le enseñan los copiones de lo de Wayne, se puso maravilloso Ford al momento y dijo, bueno, vamos a trabajar. Que el alto este no ruede más. Y en fin, ya me hago yo cargo. Por cierto, Wayne 1,92 medía en aquella época. Es que tenía que ser un titán. O sea, yo había leído que Maureen O'Hara dijo de él que era el hombre más hombre que había conocido nunca. O sea, es que pues a lo mejor ahí viene el que Wayne dijera que Maureen O'Hara también era el hombre más hombre. Exacto, pues es curioso, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho en esta película. Mira que hemos discutido tú y yo sobre John Wayne, porque tú le tienes por uno de los mejores, ¿no? Si no el mejor actor, o sea, para ti... Top 3, top 4 de la historia, sí. Top 3 totalmente. Y en esta película a mí me gusta mucho, 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 porque le veo como en un registro diferente a los que suele hacer. Más sensible, más humilde, más débil que otras veces, más vulnerable, porque a ver, esta película eso sí que no lo hemos tratado, porque con tantos datos, pero bueno, esta película es una comedia romántica, pero eso bajo ella también tienes otras cosas, tienes esa nostalgia de John Ford, tienes ese desarraigo de los inmigrantes, porque también es una película sobre la inmigración, y tienes esa redención del personaje de John Wayne. Y lo hace todo con pequeños gestos, lo que está muy, muy bien. Sí, sí, señor. Está estupendo, pero porque él es un actor estupendo. Quiero decir, es que al final te paras a pensar en La diligencia, que hemos hablado aquí de ella, llegamos a la conclusión de que estaba estupendo. En Liberty Balance, que hablamos aquí de ella, llegamos a la conclusión de que estaba estupendo. Hoy llegamos a la conclusión de que está estupendo. Nos vamos el mes que viene a ver Río Bravo y vamos a llegar a la conclusión de que está estupendo. Entonces, a lo mejor es mejor actor de lo que cree la gente, porque si siempre está estupendo, es que a lo mejor es un actor estupendo. También lo que pasa que es que yo creo que está minusvalorado, porque al final siempre hace de John Ford, o sea, de John Wayne, perdón. Entonces al final si te encasillas en un papel en el que se encuentra cómodo... ¿Tú crees que este personaje y el de La diligencia son el mismo? Bueno, no, en diferentes etapas de la vida. Pero todos son hombres fuertes. Hombres fuertes, joder, decididos. Porque no va a hacer de nano, hostia. Bueno, pero... No, hombre, de nano no, pero siempre son personajes positivos, héroes solitarios, ¿sabes? A mí sí que me parece que siempre rodea el mismo personaje, hombre, con matices evidentemente, tampoco este es el mismo personaje que el que puede tener en Centauros del Desierto o el de Río Bravo, pero... Y el de Centauros del Desierto es un personaje, cuidado, positivo, hay que verlo, es un tío lleno de odio, el de Centauros del Desierto, que no tiene nada que ver con el de Liberty Balance. Sí, pero siempre tienes ese héroe solitario fuerte. Pero podríamos decir lo mismo de Cary Grant. No. Por favor. Bueno, joder, sí. Siempre es el canallita, elegante. Sí, pero eso también lo hemos hablado. Sí, he dicho un no demasiado. O de James Stewart. Eso es verdad. Al final. No, James Stewart para mí tiene más registros. O sea, el personaje de Vértigo no te lo hace este. No te lo hace John Wayne. Ojalá, tía. Estoy pensando en Vértigo. Protagonizado por John Wayne. Y me estoy dando un tortazo aquí, no, me dejaste de mierdas. Y la tiramos desde un campanario a un monte de mierda. Y la cabra detrás. Yo, porque tengo aquí la cabra, joder. Y con la monja. Tira también la monja, John. John, sí, tírala. ¡Qué maravilla! Pero... ¡Qué maravilla! Por cierto, John Wayne que tenía... claro, dieron trabajo a toda la gente de allí del pueblo. John Wayne tenía un tipo que trabajaba, vas a flipar, dándole pitis. A John Wayne, o sea, a John Ford, ¿qué más? A John Wayne, me has dicho. A John Wayne. O sea, John Wayne iba caminando y llevaba al señor de Cobb detrás y decía, Wayne, piti. Pero además seguro que no se sabía su nombre o le llamaba como le salía del coño. En plan, ¿cómo se llama? John. Tú no te vas a llamar John. Tú vas a ser Lucas. Lucas, de piti. Y le daba un tortazo. ¡Qué maravilla! Ojalá salir por la noche una noche con alguien solo para que te dé pitis. Ojalá, ojalá. Bueno, yo no fumo, ¿qué coño? Es que últimamente te sigo demasiado las bromas. Yo no fumo, que tienes que dejar de fumar, hombre, que eso es malo. Pero... Bueno, pero ojalá. Ojalá. Total. También tuvieron un problema, el colorido de la película es fabuloso, estamos de acuerdo, pues cuando le mandaban al jefe de la República los copiones, llamó al director de fotografía y dijo, quitadle el filtro verde a la película. ¿Cómo que el filtro verde? ¿Qué cojones me estás hablando? Pues es demasiado verde la película. El verde está presente, el color nacional de Irlanda, en todos los planos de la película. Y solo Maureen O'Hara viste de verde en una ocasión. Pero fíjate cuando llega el otro y le dice, solo a un americano se le podría haber ocurrido pintar la casa de verde. El rojo dura más. El verde está muy solo en la escena del cementerio lleva Maureen O'Hara verde en el... Es que el color de esta película es increíble. El otro día te lo escribí cuando lo estaba viendo. Es que parecen ilustraciones de un libro. De estos cuentos clásicos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault. Sí. Es que yo me imaginaba pasando las páginas y viéndola. Y una cosa que me gustó mucho y me di cuenta que pasaba en algunas de ellas, que yo no sé si es por la copia de Amazon. Ahora la he visto en Amazon Prime, que me gustó bastante la copia. Otras veces es la calidad. Yo también la vi en Amazon. Sí. Pues mira, y a mí esta me parece que está bien. Hay algunas escenas como por ejemplo la de la taberna, que es que incluso por cómo está la luz, la fotografía, lo que son los bordes están oscurecidos y la luz está en el centro de la imagen. Y es que eso es totalmente de ilustración de cuento. Me gustó mucho. Es que es una película muy mágica. Me acordé mucho de ti, de que decías esto. Bueno, me acordé de Rosalía cuando me dijiste esto, porque hubo un momento en que la paramos. Nos levantamos a coger no sé qué y tal y cual, y cuando volvimos dijo Rosalía, es que es un cuadro. Y lo decías tú, me lo dijiste tú 2 días después. Yo es que siempre lo digo mucho con el cine clásico, con todos. Es verdad que los planos son mucho más impostados que la mayoría del cine de ahora, pero es que hay tal belleza en ellos. Es que de todas las películas que traemos al fantasma podríamos sacar varias láminas. Los podríamos poner en las habitaciones, y bueno, ya está fotograma a fotograma, porque es que es una puñetera maravilla. La composición que tiene John Ford es que cada plano está cuidado al detalle. Incluso los interiores que ves, la casa de él, la casa de ella, sobre todo la casa de él me vuelve loca, ese salón, cómo va evolucionando de la absoluta nada a un hogar. Un hogar con todos los detalles. Cuando llevan los muebles, ella decide mandar y decir, pues ponedlo aquí, no, ahí no. Vamos a moverlo y tal y cual. Eso está guay. Mira, Tuvieron muchos problemas con la foto, ahora que lo comentas, porque creo que les llovió el 80% de los días. Bueno, claro, es que y es muy meritorio lo que hacen, porque no es la impresión que da viendo la película. Pero, y te hablaba antes, te dejaba caer de que Ford no era muy amigo del color, lo cual es curioso teniendo en cuenta que ha rodado esta película, o Centauros del Desierto, que son películas de un colorido maravilloso. Tengo unas declaraciones de John Ford sobre el color. Y dice, el color, según le dijo Bogdanovich, es mucho más fácil que el blanco y negro para el operador. Es pan comido. Si tienes un poco de ojo para el color o el encuadre. Pero el blanco y negro es muy duro. Tienes que conocer tu trabajo y estar muy atento a cómo proyectar las sombras adecuadamente y conseguir la perspectiva adecuada. Con el color no hay problema, pero puedes equivocarte y echar a perder una película. Pero con el blanco y negro puedes equivocarte y echar a perder una película. Hay algunas películas como El hombre tranquilo que exigen el color. No llamativo, sino un color suave, difuso. Para una historia muy dramática, sin embargo, prefiero trabajar el blanco y negro. Probablemente me dirá usted que estoy anticuado, pero la auténtica fotografía es en blanco y negro. Pues mira, él sabe mucho más que yo. Yo no tengo ni idea si es más fácil trabajar en color o trabajar en blanco y negro, la verdad. Pero yo disfruto muchísimo de las películas en blanco y negro. Y me llama la atención que las dos películas en color de John Ford... Bueno, sí, la de Siete Mujeres también está en color, ¿no? Sí, 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 no. Tiene más. Pero, ahora que lo digo. Pero bueno, yo digo que, hombre, tanto El hombre tranquilo como Centauros del Desierto, el color que tienen es apabullante. Exacto, sí, eso te iba a decir, que las películas, justo esas dos que has mencionado, yo creo que se te quedan en la retina en parte por esos coloridos, porque sí, al final los atardeceres de Centauros del Desierto, la tan cacareada, que yo creo que dentro de la filmografía de John Ford, yo creo que es, no sé si te diría la más conocida, la de la puerta de Centauros del Desierto. Bueno, es maravillosa. Es increíble, es increíble. Es que yo creo que es el plano más conocido de su filmografía. Es que el color es tan importante. Sí. Sí, sí, mira, pregunta Efi que cuántas Rosalías. Pues te diré que 3, pero creo que el cuerpo le pedía darle 2. Pero ella es un poco como yo en ese sentido, de decir, bueno, ¿quién soy yo para decirle tal? De todas maneras, es que es una película complicada. Yo lo he dicho al principio del programa. Me preguntan muchas veces compañeros, ¿qué película dirías? Y yo siempre os digo que siempre digo La diligencia. Para una persona que no ha visto nada de cine clásico, La diligencia entra sola. Sí, muy entretenida, con unos temas totalmente actuales, porque al final son diferentes clases sociales metidos en una cajita y viviendo cosas, y está entretenidísima. En cambio, El hombre tranquilo creo que hay que verlo con otra perspectiva. Sí. Entonces me parece más complicado. Y eso que ella, cuando empieza la película, que tiene el gaje este de la estación, que es maravilloso, cuando te pregunta cómo ir... Es que el humor funciona muy bien. Funciona estupendamente, decía Rosalía, ya estoy dentro. Ya estoy dentro de esta peli, pero luego no le acabo de tal. Por cierto, una de las cosas con las que me quedé la primera vez que la vi es con ese señor que dice homérico. Es una palabra que yo utilizo mucho a raíz de esta película. Es maravilloso. Cuando ve la camarota, tenía que decir impetuoso, homérico. Eso en Boston lo cortaron. No dejaron decir el impetuoso homérico. Pero es que a mayores decía, esta es la fuerza de la pasión de un hombre. Y eso lo consideraron demasiado explícito, así que no, eso sí que... A mí ese hombre me hace muchísima gracia. Tiene dos frases. Una, cuando van a la casa de Mary Kay y van a pedirle permiso al hermano mayor para cortejarle, y entonces el otro le pide algo para beber, y entonces el otro le ofrece leche, y dice el otro, repugnante. Me hace mucha gracia. Y otro momento en el que John Wayne va a la posada todo enfadado y él dice, llegas justo a tiempo como para invitarme a una copa. Es que me hace mucha gracia. Es Barry Fitzgerald, que está estupendísimo. Está maravilloso. Es un pequeño duendecillo durante toda la película. Sí, a mí me hace mucha. A mí es lo que más me gusta de la película, te lo tengo que decir. Está muy bien. La estación, por cierto, ahora que te hablaba de la estación sigue igual. En el pueblo. Han puesto un paso a nivel por arriba para pasar la gente, pero la estación está tal cual y decíamos, el pueblo está recibiendo turismo a todo trapo, todo el rato. Qué guay. Esta película. Y luego la escena de El agua bendita, que es una escena muy bonita. Cuando se me da la mano. Muy bonita. Primero, es que la película empieza muy bien, joder, porque la primera aparición de ella, de pastora, madre mía. Es maravillosa. Es maravilloso. O sea, el amor es eso, es imposible no enamorarte de ella cuando la ves así. Y luego lo del agua bendita, es una cosa tan... es mágica casi. Pues había un problema, y es que la iglesia era protestante. Entonces les dieron los permisos para rodarlo. Pero dijeron, tenemos que poner el ruido de agua bendita. Y dijeron los protestantes, agua bendita, mis cojones morenos. No metéis agua bendita. Y entonces le dijeron, bueno, pues no lo hacemos con agua bendita. Porque además fueron a los católicos y los católicos dijeron, ¿cómo vais a meter agua bendita en una iglesia protestante? Coña. Entonces optaron, que es raro, por hacerlo que la fuera. Pileta esté fuera. Sí, ya me di cuenta, además, no sabía que era por eso, pero me di cuenta de que era raro. No tiene ningún sentido que la pileta esté fuera con lo que llueve en Irlanda. No tiene. Pero bueno, ya fuera por esto, qué gracia, no lo sabía. Claro, no se pusieron de acuerdo. Los protestantes no querían meter dentro el agua bendita y los católicos decían que el agua bendita no entraba en una iglesia protestante. Bueno, en eso estaban de acuerdo, en que no iban a meterla en la iglesia. El problema era yo porque quería. Sí, otra cosa muy chula que me gusta mucho es el párroco católico y el párroco protestante de este pueblo. Y es tan tierno el momento del final en el que todo el pueblo se une para que el obispo crea que tiene más feligreses. Sí, es fantástico. Está muy chulo. Es fantástico, es casi como el inglés que subió una colina pero bajo una montaña, que de golpe tienen que... Es cuando el pueblo se pone de acuerdo para hacer un engaño. Había una película canadiense también estupenda que era sobre un médico al que... Esto te va a sonar a ti, Nuska. Un funcionario al que trasladan a un sitio al que no quiere ir nadie. Entonces están hasta los cojones en el pueblo, ¿no lo dirás por mí? No, en absoluto. De que los médicos se vayan, de que ninguno eche raíces allí, que se quedan sin médico cada vez que hay un tal. Entonces fingen todos que es un pueblo de puta madre. Y le sacan al médico, y le invitan, y no sé qué. Y siempre es como una fiesta constante el pueblo, y es un pueblo de pescadores de mierda. Pero ellos en realidad están haciendo una mentira para que el funcionario quiera quedarse. Y es un punto de partida estupendo también. Pues sí, totalmente. El problema es que a ver cómo mantienes eso. En algún momento es hacer la mierda reducir. Y luego que hay algo de Galicia que a mí me resulta muy cercano en esta Irlanda. Veo esos minifundios, esos lindes hechos con piedras, con muros de piedras. Veo ese carácter metido hacia adentro, ese... en vivir en torno a una taberna, ese cantar a la mínima posibilidad, esa desconfianza del que llega de fuera, que a mí personalmente me es muy cercano al entorno rural gallego, y eso hace que también yo creo que disfrute un poquito más la película. Qué guay. Siempre me ha llamado mucho la atención estas conexiones que tenéis en Galicia con Irlanda, Escocia y todo esto, la verdad. Yo soy bastante cínico con todo eso, pero viendo esta película... no puedo ser cínico, quiero decir, hay algo, desde luego hay algo. Mira, dice el doctor Fusna, La gran seducción, una peli muy chula, sí señor, es una peli que yo además la recuerdo, la fui a ver al cine sin esperarme gran cosa, anótatela, La gran seducción, porque está muy bien. Pues me la apunto. Y luego, Nuska, este rollo de que parece que todo es real, cuando está comprando la casa, sale una criada enana, que es maravillosa. De golpe. Quiero decir, es que esa señora ¿de dónde la han sacado? Esa es evidentemente la enana del pueblo que le ponen una cofia y la sacan en la película y tú dices, pero ¿esta señora de dónde ha salido? Pues claro, de ahí, de la realidad. Sí. Y Nuska, yo no sé si no podemos hablar de ello. Si no podemos hablar de ello, guiñame un ojo. Vale, pero la escena del beso. Pero ¿cuál de los dos? Porque hay dos besos. Vale, el beso de E.T., el beso de el aire y el cogiendo la ella. No, he cogido el otro. Me cago en la leche, Nuska, no cogí yo ese beso porque tú ibas a cogerlo. Te lo pediste antes. Pero es que yo me refería al otro beso. Me cago en diola, Nuska. Ese era mi plano de la película y te lo he respetado, ¿para qué? Bueno, habla ahora, hombre, habla ahora. Bueno, pues es un momento de puro cine mudo. Nuska. Sí. Cómo llega él a la casa, ella le está viendo, ella tiene mucho de actriz de cine mudo con esos ojos que tiene. Ella le está viendo, ella está dentro pero se está escondiendo, él se huele que ella está allí, y son como de golpe 3 minutos de película en mudo que son fantásticos y acaba con ese besazo que es uno de los mejores besos de la historia del cine. ¿Verdad? Sí. Yo cogí el otro porque, por una razón que luego os diré, pero vamos, este si no hubiera sido mi plano favorito, sin duda. por lo que tú dices, es que la composición de toda la escena es magnífica, cómo va pasando de un personaje a otro, cómo se mueve la cámara por esa casa. Y luego cómo van... Eso me ha hecho muchas gracias, bueno, muchas gracias, me ha fascinado esta última vez que he visto la película. Cómo desde que se encuentran ellos, va moviendo los cuerpos. Ella se aleja, le coge del brazo, se acerca, se giran y entonces es ella la que está colocada en la parte izquierda contra la puerta y él se pone encima. Me parece casi como si fuera un baile. Y es tan bonito como está rodado con ese plano fijo y el aire. Esa relación de los elementos con su relación romántica que están del melodrama, como esa tormenta que está azotando fuera está tan vinculada con esa pasión que sienten los dos desde el minuto 1, porque no sé si sabemos lo que sienten al principio, pero yo estoy segura que los dos se ponen cachondísimos, o sea, es que sí. Eso es seguro, y eso te lo demuestra ese aire, esos truenos, esa lo fuerza telúrico, que tiene la naturaleza. Como metáfora de la pasión, ¿verdad? Exacto, que ni siquiera ese aire los logra separar. Que la tira a Maureen O'Hara y la agarra John Wayne. Me parece magnífico. Además, en este caso, muy pocos actores creo que hubieran podido sujetar de esa manera a Maureen O'Hara. Sí. Que estamos ante dos pesos pesados. Total. O sea, es magnífico. Y es que eso es puro cine mudo, porque es que desde que entra en la casa no tienes... O sea, no hay un diálogo ahí. No. No, increíble. Maestro del mudo. ¿Sabes también que tiene mucho de cine mudo? Yo creo que mis momentos favoritos de la peli. El flashback del boxeo. Me encanta cómo está rodado eso. Y tiene mucho de Lang en el fondo, ese flashback, los rostros, cómo está narrado todo con el montaje, me encanta, de verdad que me encanta. Mira, por ir acabando con la película antes de pasar al resto, sobre el cierre del rodaje, que me parece, el final del rodaje, que me parece, tengo aquí 3 parrafitos también de la película del libro Tras la pista de John Ford. En el castillo de Ashford, hacia el final del rodaje de exteriores, recordó Andrew McLaglen, hijo de Víctor y segundo ayudante de dirección del Hombre Tranquilo. O sea, el hijo de Víctor McLaglen también era el ayudante de dirección de la película. Eso era una fiesta familiar, todo. Celebramos una gran cena con Ford en uno de los extremos de la mesa, que era enorme, con todos sentados alrededor de ella. Se levantó para hacer una especie de examen de conciencia en forma de discurso. Dijo que se sentía muy feliz de estar allí haciendo esa película, que era la película soñada que quería hacer, con todos esos amigos íntimos que tenían el negocio, el Duque, Víctor, Ward, Morín, y dijo, esta sería la forma perfecta de terminar mi carrera. Antes de abandonar Irlanda, Ford también les dijo a los periodistas que estaba pensando en dejar la dirección, quizás para ayudar a Lord Killian a levantar una industria autóctona del cine irlandés. La sensación de liberación psicológica de Ford al terminar su trabajo en El Hombre Tranquilo en Irlanda le provocó la misma mezcla de euforia y abatimiento que experimentaba después de rodar sus documentales de guerra. Había hecho un pacto con Jack MacGowran de que ninguno de los dos bebería hasta que la película estuviera terminada. Fiel a su palabra, el 14 de julio, cuando hubieran hecho la última toma de exteriores, Ford y MacGowran cogieron una borrachera monumental. Cuando el vuelo previsto para Ford llegó a Nueva York, un representante de Republic se encontró con la sorpresa de que el director no viajaba en él. Al indagar en el asunto, se enteró de que tras embarcar en el avión, Ford estaba tan borracho que el piloto tuvo que retroceder para llevarle de vuelta a Irlanda. Por Dios. Instalado finalmente en Dublín, Ford llegó a casa sano y salvo, finalizando con gran eficacia los interiores en el estudio y en el proceso de revelado el 3 de agosto. En octubre, en una carta que mandó desde Hollywood para darle las gracias a Sheila Killian por su hospitalidad, Ford le dijo, «Llevo Galway en las venas. Es el único lugar donde he encontrado la paz». Y admitía, «Estaba trastornado por tener que abandonar nuestra amada Irlanda y temía echarme a llorar, cosa que hice al instalarme en mi asiento, donde me quedé dormido enseguida para despertarme en Nueva York. Parecía el fin de una época de mi algo turbulenta vida, aunque quizás sea solo el principio». Estamos hablando de que ese señor es un psicópata, que lo era, pero un señor con una vida interna muy atormentada, desde luego. Yo es que es algo que se... Por eso estos días estaba mirando yo la biografía de John Ford, porque digo, ¿qué le pasaba para tener una vida... O sea, lo que tú dices, una vida interna tan atormentada. No sé si tendría problemas psicológicos o simplemente este mundo interno que tienen los genios, que al final la mayoría están un poco... Sí, tal cual. Bueno, porque la gente normal no es capaz de hacer estas cosas. Entonces, no podemos pedirle a la gente excepcionalidad a la hora de crear obras de arte. Claro, Claro. También te digo, hubiera sido muy fácil irse a Irlanda, ¿no? Es una casa, sí, bueno, tenía la vida resuelta, o sea... Exacto, eres John Ford. Aquí estaba en el culmen de su carrera, ya tenía todos sus Oscars, o sea, John Ford ahora mismo... Bueno, de dinerito no sé cómo iría, pero bueno, yo creo que para una casita en Irlanda. Bueno, sí, hombre, no sé. Sí. En 1986, bueno, Maureen O'Hara, te decías, es su película favorita, siempre dijo que era la película favorita de las que había rodado, y en 1986 la esposa de un joven oficial de policía de Nueva York que recibió un disparo y quedó paralizado de cintura para abajo en el trabajo, consideró oportuno decirle a los periodistas que esta era la película favorita de su marido y que su marido, el policía que quedó paralítico, adoraba a Maureen O'Hara. Después de leer el periódico, O'Hara voló a Nueva York y fue hasta el hospital a visitar al oficial en su cama, ofrecerle consuelo y levantarle la moral. Ella se involucró activamente con la pareja durante la recuperación, durante la fisioterapia, asistió al bautizo del bebé y participó en un desfile en su nombre. O sea que mira, ya solo con que El hombre tranquilo diera lugar a estas cosas. Por cierto, Maureen O'Hara, que muere en 2015 y en su lecho de muerte pide volver a escuchar la banda sonora de El hombre tranquilo. Algo, curiosamente, que también hace George A. Romero, el autor de La noche de los muertos vivientes, encanta, ¿no? Esta película. Considera que es su película favorita. Exacto. Y en su lecho de muerte, a lo mejor influenciado por Maureen O'Hara, en 2017, 2 años después de la muerte de Maureen O'Hara, pide morirse también escuchando esta banda sonora. Pero es que además John Wayne dice que es una de sus 3 películas favoritas en las que ha trabajado. O sea, todos llegan un recuerdo que va más allá, yo creo, que de lo estrictamente cinematográfico. Yo creo que traspasa ese buen rollo que tenían, esa felicidad que sintieron en el rodaje, creo que trasciende la pantalla y que puedes sentirla cuando la ves. Es parte de la magia de esta película, entonces entiendo que todos los implicados la adoraran. Claro, John Wayne dice que La Legión Invencible, Centauros del Desierto y El Hombre Tranquilo son las 3 películas de las que más orgulloso se siente. Y John Ford dice que es su única película de amor, que yo creo que también miente un poco ahí, que es su única película de amor y que es su película favorita. Yo es que no sé, no he visto toda la filmografía de John Ford, pero no sé si soy la única, pero que sea su película favorita me cuadra totalmente. Totalmente, totalmente. El pub en el que ruedan era una grocery, que era un ultramarinos, entiendo que es una grocery, una tienda pues de alimentación. Con el tiempo la convirtieron en una tienda de souvenirs porque empezaron a recibir un montón de visitas y ya no vendían groceries, vendían souvenirs, imanes de allí de Irlanda y tal y cual. Y en 2008, desde el 17 de septiembre de 2008, la hija de Jack MacGowran abrió un pub en ese mismo local. O sea, ahora ya si lo visitas, es un pub en condiciones. Ahora ya sí que es un pub. Y esta historia, Nuska, me flipa. Ya me quedan 2 cositas solo, pero esta historia me flipa. Yo sabes que cuento siempre la historia de que John Ford, no me acuerdo en qué película, iba tarde en el planning de rodaje. Entonces, un día se le acercó uno del estudio y le dijo: John, vamos una semana tarde en el rodaje. Dice: ah, tranquilo y tal. No, 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 tienes que recortar rodaje, John. De algún lado tienes que recortar rodaje porque nos pasamos. Bueno, hombre, tal. No, 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 John, ¿qué tal? Y dice: no me rompan los huevos. Cogió el guión, arrancó 4 páginas y dijo: ya está, ya estamos en rodaje. ¿Quieres que haga eso y tal? Pues aquí, en El hombre tranquilo, hizo una genialidad parecida. Qué maravilla, y es hombre. Que desde... Claro, es que vete tú a decirle algo a este señor. En la República solo le si dijeron... Maureen O'Hara puedes hacerlo. Sí. Queremos una peli de 120 minutos, John Ford, por el amor de Dios, no te pases de 120 minutos. ¿Qué hace John Ford? 128 minutos. Entonces lo ven los de la República y Yates le dice: tú llegaste al acuerdo de 120 minutos y yo una película de 129 minutos no me lo quieren porque por horarios no nos cuadra para los cines, la distribución es más complicada, tiene que ser... Pero si lo que el viento se lleva y tal, el viento se lleva mis cojones, John Ford. 120 minutos. Es que no puedo cortar más, 120 minutos. Dijo: vale. Fueron a la proyección con la gente de la República y tal y cual. Se sentaron, empieza la película, ven la película y cuando están a mitad de la pelea del final, corta a blanco y pone fin. Y dice, entonces la gente en ese pase se levanta y dice, pero esto qué hostias es, pero John Ford, ¿esto qué es? Y dice, no, es que me ha dicho Yates que tiene que durar 120 minutos. Yo he quitado los del final, porque... Y entonces fue como convenció a Yates de que el público estaba enganchado en los 128 minutos y que no podía cortar 8 minutos. El final, a ver, es de psicópata, pero es una genialidad. Sí, es de psicópata. Pero bueno, sí, la verdad es que está muy bien. Y no sé dónde recortaría yo, la verdad. Hombre, yo creo que igual algo del principio. Bueno, no lo sé. La película es perfecta con 129 minutos. Claro, es que, y eso que es larga, ¿eh? Qué raro. Quiero decir, para, para la historia que es larga. Sí, pero porque se recrea muchísimo. A la pelea le puedes quitar 2 minutos y tampoco pasa nada. Sí, eso te lo decía yo antes. Es que me sorprendió lo larga que era la pelea. Sí, sí. Pero bueno, ahí tienes 2 minutos. Entonces, bueno. La crítica. El hombre tranquilo fue una de las últimas películas de Ford en ser alabadas por los principales críticos americanos, aunque los elogios tras su estreno en septiembre del 52 tendieron a ser superficiales y erróneos. El crítico del New York Times la calificó de despreocupada fábula sobre el encanto y la perversidad de los irlandeses. Y también hubo frecuentes comentarios de desaprobación. El New Yorker, que nunca apoyó a Ford, dice que el maestro que hizo el delator parece haber caído en una tina de melaza. A partir de ese momento, la reputación de Ford tenderá a ser mayor fuera de su país y sobre todo en manos de una generación de críticos mucho más joven. Por mi parte, Nuska, nada más. Y si quieres, vamos al si te gusta, te gustó o si tienes algo más que decir tú. Yo la verdad es que no, porque es que además creo que lo has dicho todo. A lo largo del programa hemos ido diciendo todas las anécdotas, así que no me queda, no me queda ninguna, yo creo. A ver, un minuto. No. Bueno, de todas maneras, luego mientras vas hablando, pero no, creo que yo creo que las hemos ido diciendo todas a lo largo del programa. Perfecto. Vale, entonces toca el... Si te gusta, te gustará. Vale, pues un minuto porque, bueno, a ver, hoy os traigo 3 películas y una he hecho un poco de trampa porque no me ha dado tiempo a verla. Entonces era la que me recomendaste tú. Así que más que nada la vas a tener que recomendar tú que yo, pero... Vale, la apunté, pero no me ha dado tiempo a verla. Así que en primer lugar, oye, y me ha sido complicado, ¿eh? No te creas tú, porque... Te entiendo perfectamente. No he caído yo, porque no es realmente una comedia romántica de guerra de sexos, pero tampoco es una película costumbrista. No es una screwball tampoco, ¿no? No, entonces es una cosa complicada. Así que bueno, yo me he lanzado a la piscina con estos 3. En primer lugar, ¿Qué verder a mi valle? Vale, sí. Bueno, a ver, esta es otra película de John Ford. Entonces, ¿por qué lo he relacionado por Irlanda? Al final esta película, bueno, es un melodrama del año 1941, me parece que era. Es la película que le quitó el Oscar a... ¿Me veis bien? Porque Ciudadano Kane, ¿no? Ah, sí, vale. Sí, perfecto. Ah, vale. No sé qué le está pasando al internet de mi casa. Bueno, le quitó... el Oscar a Mejor Película Ciudadano Kane, y yo creo que me ha pasado a la historia por eso, pero más allá de eso, es un melodrama magnífico sobre los problemas de la Irlanda en el momento de la industrialización, sindicatos y sobre todo es un drama familiar. Entonces, si lo que queréis buscar es ese amor que tiene John Ford por Irlanda, por la familia, por las raíces, yo aquí ya lo veo muy esbozado. Entonces, por eso lo relacioné bastante. Y luego también tienes a Maureen O'Hara. Era la película favorita de mi abuelo materno y nunca la he visto. Ah, no. Y nunca la he visto. Fíjate, ah, pues está muy bien. Seguro que está estupenda. Pues está muy bien. A mí. Yo la he visto un par de veces. Es un melodrama muy majo. Vale, en segundo lugar, bueno, esta ya la he traído, pero es que quiero que la veáis. Así que he traído Brigadoon. Sí, señor. A ver... Bueno, me imagino que ya estará. A mí se me ha paralizado todo, pero yo sigo hablando. Está, Nuska, dale. Vale, bueno, Brigadoon, esta ya la he traído, pero ¿por qué os la he vuelto a traer? Bueno, primero porque es un musical que está muy olvidado y a mí me encanta. Y es otra película de esas que te generan felicidad. Y esta película va de Jane Kelly, que se va a Irlanda y descubre una aldea de ensueño, con el que pasan cosas. Entonces hasta ahí puedo leer, tampoco os puedo decir mucho más. Pero ahí volvemos a tener esa Irlanda idealizada, esos pueblos mágicos. Entonces... me genera las mismas sensaciones que me genera El hombre tranquilo y al final tienes unos lugares también muy reconocibles. Si queréis que una película que te os haga sentir calentitos como El hombre tranquilo, entonces poneros Brigadoon. Vale, perfecto. Bueno, y además perfecto. Los números musicales son una puñetera pasada, ¿eh? Porque Jane Kelly con Cicharis es un portento. Bueno. Y bueno, la tercera es la de Dani, que yo esta ni la he visto y ni recordaba que existía, que es The Banshee of Inisherin. Sí, no sé si Almas en Pena en Inisherin, que estuvo nominada a varios Oscar hace un par de años. Y bueno, es sobre todo por el tema irlandés y la idiosincrasia irlandesa. Dos compañeros, dos amigos que pasan la vida en tabernas en el pueblo almeriano, en las tabernas en Irlanda, en esa isla, y cuya relación de amistad se ve rota en un determinado momento, pues porque el uno no quiere saber nada más del otro. Nos habla también de una Irlanda muy en contacto con la naturaleza, nos habla de los bares irlandeses, de los pubs, de las relaciones que se generan en los pubs irlandeses y nos habla de la idiosincrasia de esta gente, que es verdaderamente peculiar. Ten en cuenta, claro, que esta gente vive en una isla dentro de una isla, o sea, ya lo ideal para que estés... Y voy a estornudar. Yo no la he visto, pero bueno, me la apunto. Jesús. Bueno, va, está muy accidentado. Bueno, me la apunto. Nuska, ¿puedes hablarnos de tu plano mientras yo estornudo, por favor? Sí, claro. A ver, bueno, aquí le he hecho un poquito la 13-14 a Dani porque creo que él pensaba que iba a coger otra cosa, pero bueno. No, no, pensaba no. Dijiste en directo que ese plano te lo reservabas tú, aunque yo me lo había pedido antes. Y dije, bueno, pues yo generoso, en vez de arrastrar a Nuska por el césped y probablemente el estiércol de cabra, y de oveja que hubiera dejado John Ford tirado por allí, se lo cedo galantemente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la hija de mil dromedarios? No escoge ese plano. Bueno, coge otro plano. No sé. A ver, es que no me acordaba de que te lo había dicho, la verdad. Y el otro día cuando se lo dije a Frusna caí y dije, ay, no se lo diría, pero ya era tarde. ¿Y para qué iba a cambiar? Es que este, no sé, el otro día hemos hablado de él y este también me encanta. Y además ya sabéis que tengo una máxima de 3 cosas mejorar una película, los bailes con tensión sexual, los besos bajo la lluvia y Michael Fassbender. Y es que esto es un beso bajo la lluvia. Y no solamente es un beso bajo la lluvia, yo creo que es el beso bajo la lluvia. Es que sí, me encanta todo esto. Me encanta el paseo que hay antes. Ese paseo que dan, ese cortejo que también es cine mudo, porque no hablan absolutamente nada hasta llegar a ese cementerio gótico. Y este plano es que es tan simple y a la vez tan bello. El encuadre es magnífico, cómo lo sitúa debajo de ese arquito, cómo deja la cámara fija medio cuerpo y ellos dos abrazándose, cómo tienes una vez más esa tormenta afuera y ellos refugiándose el uno en el otro. Es que me parece todo tan bello. Me encanta. Nuska, es maravilloso. Es un plano estupendo. El mío es más un detalle de actor, que es mi personaje favorito de la película, Michael O'Glyphline. Y este era el plano que rescataba uno de los tertulianos de José Luis Garci. En la tertulia es verdad. Cuando hay un momento que le dice John Wayne algo al principio en ese carro de caballos y cómo él le reconoce, se ríe, se quita el sombrero y es algo que va más allá de la actuación. Mira, es que es maravilloso, es que es estupendo, porque eso ya no es actuación. Yo ya estoy viendo un montón de gente del rural gallego que conozco haciendo ese gesto. De golpe es la realidad, entrando en lo cinematográfico. Ahí detrás tienes una transparencia o un cartón pintado, probablemente. Eso no es la realidad. Pero de golpe la realidad entra en un detalle de actuación que es maravilloso. Porque tú ya sabes dónde estás con ese señor haciendo eso. Sabes perfectamente dónde estás. Sí, y me parece que es que él está increíble en la película. Está estupendo. Y nominaron a Víctor McLaglen, que está estupendo, pero es que lo de Barry Fitzgerald en esta película es de locos. Al final es a quien recuerdas de la película. Porque es estupendo. Sí. Yo creo que de los secundarios es el secundario roba escenas. Me encanta cómo se quita el sombrero, se echa para adelante, se ríe, se lo vuelve a poner. Sabes que yo tengo especial querencia por la fisicidad en la actuación de los actores. Y aquí creo que no puede estar mejor. Cómo juega con ese sombrero, cómo... Es maravilloso. Fíjate, cuando hicimos lo del Guinness, yo tengo un amigo, Juan, que es un actor extraordinario. Y como en lo del Guinness teníamos tan poquito tiempo para aprenderse el guión, él se lo aprendió igual bien, pero claro, cuando te aprendes un guión en 5 horas es probable que te equivoques 3.000 veces. Y él construyó toda su actuación en torno a unas gafas. Le puso unas gafas a su personaje y entonces ganaba esos tiempos muertos quitándose las gafas, poniéndose las gafas, soplando las gafas. Eso es un truco de actor. Eso es un truco de actor maravilloso. Yo puedo no estar muy seguro con el guión, pero si yo puedo agarrarme a estas gafas, todo va a ir bien. Y esto es lo que hace este señor con esa risa. Perfecto. ¡Ay, ese es el plano! Ese era el que quería yo. ¡Qué plano maravilloso! ¡Qué beso, Nuska! Sí. Porque los besos son increíbles. Es que es maravilloso. ¡Qué viento, Nuska! Si es que se los está follando el viento. Total. Toma, y ahí, mira, ahí se rompió la muñeca, ahí guardo la mano, qué maravilla, de verdad. Pero fíjate, es que es estupendo ese viento, cómo entra y cómo la coge, ras y vuelta. ¡Oh, me encanta! Es cuando se la acerca, exacto. Bueno, Nuska, el remake. Es que es buenísimo. El remake. Vale, ¿empiezo yo? Empieza yo, entonces, tú con el actor o con la actriz, ¿qué prefieres? Con quien quieras. Vale, venga. Actor. Tom Hardy. Te voy a dar otra opción, pero me vas a decir ver, que... ¿cuál? Liam Neeson. Muy es irlandés. Está súper viejo. Está súper viejo, pero John Wayne tenía 50 años, ¿sí? Pero Liam Neeson aparenta más, o sea, yo creo que Liam Neeson, ¿cuántos años tiene Liam Neeson? Pero Tom Hardy, ¿tú crees que da el registro? Cuerti dice que prefiere a Neeson. Cuerti dice prefiero a Neeson. Ir diciendo en los comentarios. Bueno, no se escribe Liam Neeson, no sé cuántos años tendrá, pero me fijo que tiene 80. ¿Cómo va a tener 80 años Liam Neeson? Liam Neeson debe tener 60. Yo creo que está perdona, bueno, vale. Nuska, pero los 60 son los nuevos 40. Tiene 71 años. Dani, 71 basta años. Ya, ¿vale? No puede seguir saliendo hasta los 80.000 años. O sea, hay que centrarse. Luna Byron dice Hardy, sí. Grandísima opción. Bueno, vale. Luna Byron, mira, qué raro. Vale, Luna Byron poniéndose del lado de Nuska. Ay, soy Luna Byron y todo lo que diga Nuska. Bien. Tom Hardy es más físico, me gusta más. ¡Ay, soy Carol CR80! Y también soy como Luna Byron. Y solo me gusta lo de Nuska. El Neeson de Schindler, dice Pucholeca. Ahí estamos. Gente con buen criterio. Bueno, chica, yo Jessica Chastain. Dios. Bien. Vamos, Nuska. Jessica Chastain de chica, yo también. Ay, nosotros hemos cogido el mismo. Bueno, claro, es que a ver una pelirroja ahora de Armas Tomar, pues Jessica Chastain. Sí, vale. O sea, ella está perfecta, es guapa, es gran actriz. Ya está, dice Luna Byron que me afloje el moño. Anda ya. Anda ya, Luna Byron. A ver, y director, ¿tú quién has cogido? Yo he cogido a Stephen Frears. Ay, me gusta más el tuyo. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Es que creo que lo de Irlanda le tiene la aguja de marear cogida. Creo que el tono amable lo maneja a la perfección. Es director de actores. Creo que es una opción buena. ¿Qué tenías tú? Lasse Hamström. Uf, es que Chocolate es como 30 veces mejor director que Lasse Hamström. Sí, por eso te digo que sí. Yo el actor te lo compro, Pero es que el director está muy mayor, hombre. Vale. Sí, el director te lo compro, pero Liam Neeson no. O sea, dejamos a Jessica Chastain, yo te compro a Tom Hardy. Además voy a tener una película juntos que yo vi hace tiempo, que era un western y estaban muy bien los dos. Vale, bueno. Y Nuska, el doctor, tiene nuestros montajes, que es algo... Solo le separan 25 años a Chastain y Neeson. Bueno, pero es que... Claro, como los hermanos, Frears sí rotundo. Es que está muy... en cambio, mira, Luna Byron dice que Stephen Frears sí. Y Effie dice Tim Dani con el actor. En cambio, Tim Hallstrom. Effie, todo... O sea, no le damos una alegría a Effie. Nuska, vamos a ver la magia que ha hecho el doctor, porque me muero de ganas de cambiar mi perfil de WhatsApp. Vale. ¡Oh! Uy, Nuska, qué buenísima estoy. No, perdona, el que está guapo de verdad aquí soy yo. Aguerrido. Pero de verdad. Muy guapos. Nuska, estoy por pedirte la mano, hija. Maravilla. Tengo dote. Bueno, pero aquí estoy un poquito, Jack Nicholson, es un poquito turbia esa mirada, ¿eh? Está, además dice Cuerti, papitos, o sea... Sí. Dice Cuerti, joder, Dani, qué guapo, madre mía. ¡Oh, cómo me gusta esta Nuska! Ahí salgo yo mejor que tú, ¿eh? Bueno, tú estás muy guapa, pero yo estoy para darme. Aquí sales tú mejor que yo. Sí. Y qué guapa estoy entonces. Bueno, yo aquí estoy guapísimo. Bueno, ahí yo tengo la cara un poco rara, ¿no? Parece que te ha dado un ictus y que has quedado regular. Sí, esta me encanta. Ay, esta me encanta. Esta me encanta. Está muy buena. Y me encanta la foto que hacen en la película de boda. Sí. De ese detalle no hemos hablado, pero es una foto que yo por lo menos tengo de todos mis abuelos y de bisabuelos. Sí. Oye, aquí yo parece que estoy viendo un patio de colegio, ¿eh? ¡Oh, Nuska! ¡Qué guapa! Oh, ¡qué buenísima! ¡Qué buenísima! Es que es algo bueno, es algo genial. Deberías ceñirte de pelirrojo, Nuska. Mira yo aquí, mira qué maravilla, con mi cigarro que me ha pasado el señor del pueblo que trabaja para mí. Bueno, Nuska. Bueno, yo estoy un poco espalujada. Bueno, hija, me vas a hablar de espelujado a mí. Mira qué guapos. Oh. Bueno. Mira. Uy, qué susto. Mira, ahí viendo por ahí. Mira, Finch. Que parece salido de la profecía, Finch. Parece... Que Finch siempre parece enfermo, pero ¿por qué? Finch siempre parece que está en segundo de quimio. Mira. Está para tomarse el sintrón. Es que siempre parece que está en tratamiento. Pero, o sea, pero que luego en persona no está así. Uy, por Dios. Está como Michael Keaton en aquella de Mi Vida. Uy, mira qué guapo. Total. Bueno. Ah, bueno, dicen aquí, doctor, que esto a ver si mañana lo tuiteamos o pasado cuando puedas, que ganas de ver a Finch Kingsley, pero yo creo que es Finch Finds, ¿no? Para de cara al programa del... Finch Finds, yo creo que va a ser Finch Finds de cara al programa de... por cierto, programa de la lista de Schindler este jueves 4, Finch y yo en Finchlandia. La semana que viene tendremos el martes 9 una sesión golfa, todavía no sé de qué, pero el martes 9 sesión golfa. Eso va a caer. Y además las sesiones golfas o las veis en directo o vuelan, porque después ya no están ni en Twitch, por una cosa de cuestiones penales que nos han recomendado. Nuska, te leería es tarde ya, te leería el resultado de la encuesta, pero Río Bravo sí, en mayo. Estaba claro, yo cuando pusimos las opciones, yo creo que estaba claro que iba a ser. Estaba claro. Muy contenta porque es un película. Yo además, quise creer en el joven Lincoln. ¿Es nuestro primer juego al Hawks, no? Nuestro primer Hawks. Bueno, casi... Ya era hora, también te digo eso. El joven Lincoln. Ahora, fíjate, la carencia de clásico. La carencia de clásico, y no es clásico, sino clásico, que yo he hecho en falta es Kubrick. No hemos tenido un Kubrick en ningún programa. Bueno, ya cayó la carencia. Bueno, ya saldrá. Kubrick, en cuanto lo pongamos en una encuesta, sale. A ver, Río Bravo. Nuska, perdón por liarte tanto, pero hoy había mucha plancha con esta película. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias al doctor Frusna. Y a todos los espectadores por estar aquí. Exacto. Muchas gracias al doctor Frusna, a los mandos técnicos, y muchas gracias a todos los que os habéis venido a ver hoy un programa sobre una película que tiene 70 y tantos años. Un día hasta las 12:20 de la noche. Hacemos esto por vosotros y porque esto está guay. Nos juntamos en comunidad y los frikis del cine, como los que veían en la noche de Reyes, El hombre tranquilo. Nos vemos el jueves. Nuska, muchas gracias. Adiós.